Los desafíos y la incertidumbre se afrontan con actitud. Actitud para ponerse en acción y buscar soluciones innovadoras. Actitud para avanzar adaptándose a los cambios. Actitud para emprender trabajando en equipo y con compromiso. Actitud para ser el profesional que quiere ser y transformar el presente en un mejor futuro. Actitud Ort. Thank you. Lo que tiene la BORT como diferencial es contacto con otras facultades. Tuvimos como profesora a Robert Lanz, que fue storyboardista del Rey León, entre otras cosas. Contacto con más gente de CalArts, que es la universidad de Estados Unidos, que forma gente para Disney, para Pixar. Apoyo profesional en cuanto a cómo arrancar tu primera empresa. No es simplemente que tenés a un académico que te está dando información, sabes que un día también ellos emprendieron. Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Frías noches en todo el territorio nacional, pero estamos con esta Copa Uruguay de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual para Uruguay y el Mundo en este gran trabajo, esta gran producción que tiene la FU, en esta superproducción también de PEXI. Bueno, saludamos a todos los auspiciantes que seguramente vamos a estar ahora en minutos saludándolos a todos, a todos, pero bueno, estamos con los octavos de final de esta Copa Uruguay, buscando el pasaje a cuartos, Peñarol, el tanque, el tanque Peñarol, estaremos junto al licenciado Juan Copisa en los comentarios, saludo para Nico Canedo que nos puso al aire, y bueno, un gran trabajo para él que siempre está, y bueno, para el resto de los compañeros que van a seguir más tarde con lo que va a ser la Copa de Campeones, y bueno, tenemos eso, estos octavos de final, Peñarol, el tanque, el tanque Peñarol, tengo los equipos confirmados, Confirmo Peñarol, confirmo el tanque y voy después presentando al licenciado Juan Copisa, que enseguida va a estar con nosotros. El equipo de Peñarol. Peñarol que va con Franco Díaz en el arco. Tres en el fondo para Axel, para Dani y Buda. Cuatro en la mitad del campo. Boral, Gonzalo, Diori y Superman. Como de enganche, Diego Tuala y arriba Agustín Cap y MJR. Ese es el equipo de Peñarol, en tanque, el tanque Sidley va con Lalo en el arco, el fondo para Villa, la zorrita Rosa y Segred, cuatro a la mitad del campo, Paratano, Gonza, Tinti, Winky y Massini, y arriba, eh. arriba Rojas Riverol con cervecero loco, así se planta el equipo del tanque, y así está presentado Peñarol, reitero, en estos octavos de final, Buscando el pasaje a cuarto de esta Copa Uruguay. Bienvenido, licenciado Juanco Pisa. Muy, pero muy buenas noches. Muy, pero muy buenas noches, queridos compañeros y oyentes de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual. El placer estar aquí para esta Copa Uruguay. La que tiene más equipos, ¿eh? No hay comparación, no la busquen. La que tiene más equipos en este país, por lejos. La Copa Uruguay que enfrenta en octavo de final a Peñarol y el Tanque Cisle. Y vos nombrabas los equipos interesantes en el tanque. Cervecero Rock, Cervecero Loco, Rorro Gol. La zorrita rosa, que tiene una experiencia brutal en, esta, en este fútbol virtual. Y después Peñarol, que me parece que es lo más importante que tiene, por más que Buda en la defensa sea un gran jugador, por más que Franco Díaz sea un gran volante central, es el ataque. Diego Tuala como enganche y después Agustín Cap y MJR. Pero además del partido, vamos a presentar algo importante, lo vamos a retirar, ya fue presentado. El torneo Teletón y Sports. A beneficio de Teletón, arranca el 8 de agosto, modalidad online. 11 versus 11. ¿Querés saber los premios, Diego? Vamos con los premios. 5 joysticks. 2 auriculares. 3, pesos, tres mil pesos. 3 palenques. 3 palenques. Y un escape y un pase al escape room claustrofobia. Preciosa experiencia. Hay que tener Qué bien, versión, ¿no? Pero preciosa Qué Buenísimos los premios, ¿eh? La verdad, Sub, espectaculares. Subcampeón, subcampeón, porque hay más premios. Claramente no es solo para el ganador. Hay más. Para el subcampeón, cinco joysticks, cinco unegui, y ¿Qué? un pase al escape room claustrofobia. Se sortea, además, entre todos los participantes, un joystick. El torneo se juega del 8 al 29 de agosto, todos los domingos a las 21 horas. El costo de la inscripción es mil por equipo. Son 11. Menos de 100 pesitos cada uno, el 100% de lo recaudado va en beneficio a la Teletón. Sí, nada, nada, lo que vos estás diciendo, eh, mil pesitos no es nada. Para colaborar con esto de la Teletón, que obviamente, ¿no? Eh, vamos todos de la mano con esto, ¿no? Menos de 100 pesitos cada uno, ingresan al premio, hay, hay, ingresan, perdón, al, al torneo, hay premios, se divierten, están dentro de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual que tenemos experiencia larga en organizaciones de estos eh, torneos, también de torneos con la Teletón, estuvimos en la Teletón eh, la pasada edición, ayudando y acompañando. Y bueno, otro torneo más que se va a realizar, comienza el 8 de agosto, no se olviden de inscribirse, en la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual tendrán todo el cómo inscribirse allí, vayan, ayuden, es por una buena causa y además se divierten jugando al FIFA, jugando con, unos, con los amigos, jugando por una buena causa. Vamos arriba. Impecable, querido Juan, Entonces, esperamos por Peñarol, esperamos por el tanque. Y bueno, ya te voy este, otra vez eh, presentando a toda la gente que está interactuando a través de Twitch. Estamos en vivo. Eh, FUB TV ahí en Twitch nos da a seguir, nos da el dedito para arriba. Y vamos de la mano en este super camino que tenemos este 21, reitero de julio, muy frío. En todo el territorio nacional, ¿eh? La verdad que muy frío, pero bueno. Es lo, que tiene, ¿eh? es lo que tiene el fútbol virtual. Usted tranquilo desde su casa. Contento. Pone ahí la televisión. Y está junto a nosotros. Nos acompaña, Joaco. Claro, pero muchacho Estufita, aire. Una mantita igual. Lo que haya. Te sí. pones ahí, frente sí. a la compu. Pones el Twitch. Te suscribís. Pones botón para arriba. Vamos a ayudarnos entre todos. Y ahí... Ya está, te tirás ahí atrás. Si tenés una cervecita, una cervecita, agua, agua, todo se respeta. Y te pones a ver este Peñarol, el tanque Sible, por octavo de final. Arranca en nada, ¿eh? En poquitos minutos nomás. Sí, la verdad que son equipos eh, como Peñarol que, que dentro de todo eh, está haciendo un, una buena campaña, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas que sí. Eh, y no me parece mal malo el equipo del tanque Sisley. Creo que no. ambos son muy buenos equipos. Va a ser un partido seguramente bastante peleado. La vitrola de favorito la tiene claramente Peñarol. Eso es claro. Pero igualmente me parece que en Copa Uruguay se ha demostrado una y otra vez que los partidos estos, más allá de que tengan un favorito, o no, siempre son muy parejos en 180 minutos. Y bueno, lo, lo adelanté en el arranque y la transmisión, esta super transmisión de Pexi, pero bueno, también ahora vamos a saludar a los otros compañeros, a los otros auspiciantes que están, eh, obviamente, con nosotros, acompañándonos en todos los partidos, campeonatos. Bueno, tenemos al jugador MVP y saludamos a la gente de Supermatch, también tenemos al jugador eh, con más entrega, también saludamos a la gente de Gaito, que también está junto a nosotros. El gol del partido, el gol PREX. Eh. Saludamos a toda la gente de PREX. Tenemos la asistencia de la Universidad ORT, que también los saludamos en esta noche fría. Y bueno, y a la tajada del partido, a la gente de Logitech. También les mandamos un saludo enorme que están junto a nosotros en esta producción, reitero de la FU para Uruguay y el Mundo, de esta Copa Uruguay, que lo vamos a llevar por los octavos de final. Buscando ese pasaje, retiro a cuartos en este gran partido que van a tener Peñarol y el Tanque. Peñarol con Díaz en el arco, Axel, Dani y Buda en el fondo, Baral, Gonzalo, Diori y Superman en la mitad del campo. Un poco más adelantado, Tuala y arriba, Agustín Cap y MJR. El Tanque con Lalo en el arco, el fondo para Villa, para la Zorrita Rosa y Segred. La mitad de campo para Tano, Gonza, Tintiwinki, Masini un poco más adelantado como el número 10, Rorrogol Gol y arriba, eh. Rojas Riverol y Cervecero Loco. Señores, otra vez, reitero, eh. esta superproducción de la FUB, sacaré brillo, Juaco, en, este, en esta previa, en este comienzo de. ¿Qué puede pasar en este partido? Pensar, ya diste igual un panorama, pero un poquito más, eh, más hondo de este Peñarol tanque. Bueno, lo podemos hacer con la tabla. La Superliga, eh, Pepsi, que tiene en primera división a Peñarol décimo, con 14 puntos en eh, 12 partidos jugados. Primero está Cerrito con 28, tiene la mitad de los puntos. Había eh, repuntado algunas temporadas Peñarol. Esta temporada no viene siendo la deseada para el Carbonero. Eh, está lejos de la zona de influencia. Es más, está más cerca de la zona del descenso. Tiene 14 puntos. Central Español está decimosexto. Es el primero en el último en descender con 11 puntos. Wanderers, 10. Comienza. 4. Y después, en eh, lo que es la segunda división, eh, tenemos al tanque cible quinto con 19 puntos. No están tan lejos. Eh, Diego, me decías algo. Me parece que arrancó el partido y se fue, ¿no? Sí, eh, arrancó y como usted estaba dando... Con tan gran detalle, dice la gente, vamos a esperar que, que el licenciado termine y después sí arrancamos, dice con todo. Entonces lo van a esperar un poquito, a usted. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a seguir con el detalle, ¿no? Porque ya viendo que, que no van a seguir el partido, podemos hablar muy bien entonces de lo que son la tabla de ambas divisiones, como para cerrar y también explicar un poco lo que es hasta ahora el cuadro de la Copa Uruguay, Cerrito primero con 28 puntos en la Superliga Pepsi, empatado con Progreso y la Carreta. Progreso y la Carreta además están empatados en diferencia de gol, 16 para cada uno, Cerrito tiene 18 y por eso ventaja en lo que es la tabla. Cuarto está Montevideo City Torque con 22, quinto Plaza Colonia con 19, sexto de rebote 18, séptimo, Defensor Sporting también con las mismas unidades, Danubio con 16, octavo, noveno, Central de San José con 15, ahí está Peñarol. Décimo con 14 unidades. Wolverines con 14 también eh, en la onceava ubicación. Racing, eh, décimo decim segundo con 13 unidades. Décimo tercero, Toli con 13. Décimo cuarto, Villa Teresa con 12. River, el, el último en salvarse con 11 unidades. Décimo quinto, mismos puntos que Central Español, que sí está en descenso. Menos cuatro, eh, River. Menos cinco, Central en la diferencia de gol. Wanderers 10 puntos. Décimo séptimo, cierra la tabla con cuatro puntos Deportivo Maldonado. En la segunda división, vamos a ir en los primeros cinco puestos por lado, los primeros seis puestos. Por lado, la Legión primero con 27 puntos. Rocha, segundo con 26, tercero. El Locomotiv con 23. Hasta ahí el ascenso. Después Bolichito con 22 en la cuarta ubicación. El tanque Sisley, quinto, que va a jugar el partido con 19, 33 con las mismas unidades también en la sexta ubicación. Abajo descienden cuatro, recordemos. Décimo tercero, Nogales, con trece. Décimo cuarto, Artigas, con doce mismas unidades que Juventud, el primero. En descender, tiene Artigas menos diez, tiene Juventud menos doce. decimosexto Potencia, con diez. Mismas unidades para el décimo Ram, eh, séptimo, Rambla Juniors, con diez. Y ocho puntos para Albion, así las tablas de lo que son la primera y la segunda categoría de eh, esta Superliga Pepsi. Y esta segunda Pepsi se enfrenta a Peñarol, el décimo... En primera, el tanque Sile, el quinto. En segunda, lindo partido tenemos, repito, dos equipos que no están tan lejos como uno puede llegar a pensar, cuando además sabemos que la primera y la segunda son ligas que están muy parejas. Impecable entonces, esperamos por la señal. En segundo, nada más se viene el fútbol para que comience a rodar la Pecosa por el terreno. Vamos a ver, señoras y señores, para que usted le ponga play en su casa. Para que comience este tanque Peñarol. Comienza, comienza, comienza el partido. Y movió el equipo del tanque. Massini va sacando la pelota. Pero recupera Varal para Peñarol. La, la tiene la mitad del campo Diori. Otra vez viene para él. La toca de primera para que vaya a Tuvala. Agustín Cap. Varal quiere enganchar. No puede. Está en el área. Si lo tocan puede ser penal. Sigue Varal. La toca atrás. Agustín le va a pegar. Me viene marcando y sacando la pelota. Tano para el equipo del tanque que la vuelve a recuperar ahora Peñarol. El tanque con camiseta blanca, George blanco y medias blancas. Peñarol con su camiseta tradicional. Va sacando la pelota ahora Tintin Winky. Avanza pero entrega mal la pelota y la recupera ahora Diori. Levanta la cabeza y lo toca para Superman. Ahí la tiene otra vez. Diori la tiene el Moreno, pero marca Tano. Otra vez se queda con la pelota Superman. Toca atrás con Buda en la mitad del campo Gonza sale ahora Axel otra vez viene para él de derecha a izquierda la tiene ahora Peñarol la pelota contra el piso Tuala, lo habilita para que vaya Superman, ingresa al área, la toca el medio, a ver qué hace, MJR marca, Tinti Winky va sacando la pelota ahora, Rorogol ahí va saliendo el tanque pero no puede, la recupera otra vez Peñarol que va, Gonzalo la mandó sobre el sector derecho para que vaya para Levanta la cabeza engancha, toca atrás con tu ala, tu ala de primera hora con el MJR, le va a pegar cerca, cerca del parante derecho del golero Lalo. Joaco tuvo la primera Peñarol que por ahora en 12 minutos de la primera parte, marcador cerrado, domina las acciones. Domina totalmente las acciones, tiene la pelota, no deja pensar al tanque Sibley del medio hacia atrás de la generación del tanque Sibley. Presiona muy bien adelante del medio de la cancha, genera buen juego, conecta bien con sus delanteros. Cuando la pelota llega a Tuala, se genera siempre juego. Es un Peñarol que lo único que le ha faltado hasta ahora en los primeros 15 minutos es el gol. Diori, avanza Peñarol, se pretende en campo enemigo. Gonzalo, Tuala, entrega mal y Cabilla. Manda la pelota arriba ahora. La vuelve a recuperar Peñarol que domina a Piacere por ahora. Pero el tanque la recupera y viene con Rorro. Rorro Gol. Masini Gonza. La tiene otra vez el equipo del tanque. Masini Gonza. Masini Por el sector izquierdo va. Cervecero loco. Rorro Gol. Avanza el tanque. No puede Peñarol ahora. A ver qué pasa con esta. Hace una de más, eh. Hace una de más el hombro del tanque. Se la robó y sale Peñarol. Ténganme preparado, Juaco. Que se viene con Daro Gonomo después de nosotros. Así estamos repasando. Viene MJR, le pega el arco. Formidable. Sensacional, Dalo. Y puede ser, ¿eh? Y puede ser, ¿por qué no? La atajada del partido de ida, Juaco. Y la verdad que si sí, sigue, sí, así el partido va a tener varias para atacar porque no se encuentra en la cancha el tanque Sisley, no defiende bien. Peñarol además ataca de manera muy fluida, con mucha gente y además con muy buenos movimientos. Está costando un montón al tanque este partido. Tinti Winky. Gonza. Massini. Ahora la tiene un poquito más el equipo del tanque Sisley. Massini. Gonza. Pero entrega más la pelota. Le recupera Gonzalo para Peñarol. Que avanza con tu ala. Se planta en campo enemigo. De derecha a izquierda viene. La abre sobre el lado con MJR. Toca atrás. Superman. Ahí la tiene Diori. Ahí va el Moreno. Toca otra vez con MJR. A ver qué pasa con esta. Ingresa al área sobre el vértice izquierdo. Saca. Saca del fondo. Villa, revienta la pelota arriba. Y allá los manda. a Correr y a luchar con la última zona carbonera. ¿Qué que por cierto, sí, te escucho. Me pediste los partidos. Cómo no. Adelante. De la Copa Iesa de Campeones, Citizens Ufo se enfrenta a progreso, Bloomen a la carreta Real Vikings, a Defensor Sporting Polaris, hace rito, esto es a las 23.59. Ahí va Peñarol. Estaba dando tiempo, licenciado, eh. Estaba dando tiempo, tranquilo para que usted buscara, porque en esto de, del vivo a veces se complica, ¿eh? Radio, verdad. Uh, verdad. fuf, uh, verdad. Sí. Gracias a Gastón también, eh, que nos acercó toda la información. El equipo de la FU es mucho más grande de lo que ustedes creen y siempre están sí. todos al tanto. Impresionante, no, no, no tiene, la verdad que no tiene techo. Hay tiro de esquina para el carbonero. 32 minutos de la primera parte, Marcador cerrado. manda el centro, que viene el área con los puños, Lalo. Con los puños cuando parecía que se metía sobre el segundo palo. La recupera y sale de contra, y ahora el cervecero loco. Que abre rápidamente la pelota y entrega mal, le recupera ahora y sale Peñarol. A ver qué pasa Baral, que se vino para el sector izquierdo. A ver cómo está parado. Lo veo bien al tanque. Baral. Tuala. Recupera Tinti Winky. Se queda con la pelota ahora. Y viene Tano. Levanta la cabeza. Tano y lo toca con Rorro. Pero marca. Diori manda la pelota afuera. Era Rojas Riverol, El hombre que iba luchando con Diori Cervecero loco. De pronto se le va a afuera a Cervecero. Con la mano juega Peñarol. Y le viene recuperando MJR. En campo enemigo la tiene. En producción de la fuga estamos para Uruguay en el mundo. Con la Copa Uruguay. MJR le pega el arco. Atento Lalo, ¿eh? Atento Lalo. Juaco, hombre que ha tenido gran trabajo en estos primeros tiempos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. El golero ha sido el mejor jugador del tanque y hasta ahora. Igualmente Peñarol ha bajado un poco el ritmo, no se ha encontrado tanto en ataque como en los primeros minutos. El tanque Sile también se ha parado un poco mejor, sin hacer nada muy destacable. Eh, ha encontrado por lo menos la postura adentro de la defensa donde pueda pasar, aunque sea un poco más tranquilo cuando Peñarol se acerca, le ha faltado muchísima recuperación en el medio y se ha notado en el desenlace del partido. No conocemos a Franco Díaz por ahora. No, pero ni, no, no sabemos ni el nombre. No sé si se llama recuperando Gonzalo, manda el centro, con golpe de cabeza Villa, recupera la pelota el tanque, pero la pierde ahora, de Ori, va el Moreno, sobre el sector izquierdo, Superman, hace un rodeo de aquí para allá, ahora sí le tocó MJR, saca la pelota, le viene recuperando Rojas Riverol, sale a toda velocidad, viene Tano, ahí va Tano, se le ve la pelota de Tano, pero el árbitro del partido dice, no va más, mira su reloj, 45 minutos, de este primer tiempo, Silvato la boca, y jugadores al camarín, a ver qué pasa, a refrescarse, a recuperar la memoria, porque tiene y mucha. Este 0-0, a 0, Peñarol, el tanque Sisley por la Copa Uruguay. Los octavos de final buscando el pasaje a cuartos. saquele brillo, licenciado, saquele brillo. Un empate que tiene un sabor a victoria bárbaro para este equipo eh, del este equipo del tanque Sisley que casi no pasa al medio de la cancha, casi no tuvo posesión adelante. Le costó muchísimo la generación de juego y sin embargo Peñarol, que generó bien, que presionó bien, que defendió bien, que hizo todo lo que tenía que hacer bien, menos meterla, va 0 a 0 ante un equipo que la verdad le ha jugado a neutralizarlo. Por ahora es precio para el equipo del tanque, pero Peñarol tiene que hacer algo más y tiene que meter el pie en el acelerador. Claro que sí. Va a comenzar el segundo tiempo. Play, play, play. Y arrancó, arrancó el fútbol. Arrancaron los segundos, 45 minutos. Partido de ida. Baral, Toca atrás. Más atrás para Axel. Y Axel más atrás todavía para que salga del fondo. El jugador Dani. La mandan para Tubala. La tiene Tubala en el campo enemigo. Lo militan ahora a MJR. Le pega el arco. Muy bien parado, Lalo, eh. Muy bien parado, gran meta que tiene el tanque, figura y pico del partido por ahora. Me parece Recupide que es difícil sacar la figura. Dale. Justito venía Peñarol. La pelota queda ahí nomás. Saque si quiere ganar. Revienta la pelota arriba. Va sacando el equipo del tanque. Rorro, a ver qué pasa con esta. Massini. la manda arriba. Viene para cervecero loco. Aguanta la pelota, cervecero, viene sobre el sector izquierdo. Massini quiere enganchar, enganchó. Va con Cervecero. Lo atendía, eh. lo atendía Axel, pero dice el árbitro que siga, siga. La pelota se le va afuera al hombre de Peñarol. Ahí saque con la mano, que es para el tanque. En posición de ataque, cerquita del Banderín. Y el tanque que por lo menos se acerca, que por lo menos respira un poco en este partido, que trata de salir un poco de su zona. Tiene que tener cuidado con las contras de Peñarol, que Peñarol en eso es lo que se siente más cómodo. Baral justamente viene contra Gonzalo, Dioli, Tuala. A ver qué hace. Superman, Tuala, MJR, enganchó, le va a pegar. Enganchó, le va a pegar. No puede ahora y saca el tanque. Y revienta la pelota arriba. Que un golpe de cabeza, Dani. Recupera otra vez Peñarol. La vuelve a recuperar ahora. Gonza va saliendo con Recupera el tanque, pero pierde la pelota ahora con Axel. Recupera a Axel y pasa al campo enemigo y va con Tuala. Ahí va Tuala que levanta la cabecita y lo pone a correr Agustín Cap. Viene para Baral. Va Baral, ingresa al área. La zorrita rosa. La zorrita rosa que saca la pelota. Saque si quiere ganar. Por ahora siguen 0-0, 59, de reloj corrido. Segred. Saque de brillo, licenciado, saque de brillo, 60, reloj corrido. Pero por momentos el tanque Sisley no se entiende. Cada vez se pone más atrás y ahora le cuesta sacar la pelota de manera rápida. El tanque Sisley tiene que, si recupera tan atrás, si se ubica tan atrás, cuando recuperas, se va. O buscas juego directo o buscas seguir esperando. Tienen que tratar de salir un poco más porque Peñarol está recuperando cada vez más alto y cada vez se le complica más al tanque Sisley. Ahora hay saque de arco. Hay saque de arco para el tanque. Que lo va a tomar Lalo? Manda un pelotazo largo en su campo todavía. Villa. Tano. Toca atrás. Más atrás todavía con Segred. Más City. Sale sobre el centro izquierdo. Rebota la pelota en el hombre carbonero, pero logra salir ahora. Cervecero, Rorro, Gonza, Tinti Winky. Pasa a la frontera, se planta en campo enemigo. Va con Villa. Ahí va Villa, que lo pone a correr. Ahora Tano manda el centro que viene al área. Dani con lo justo. Dani con lo justo para cerrar. Licenciado, el tanque de a poquito empieza a volcar la cancha. 66 minutos. Vamos con este tiro de esquina. Van a mandar el centro al área. A ver qué pasa con esta. Rorro manda el centro el primer escalón. Va sacando ahora la pelota Peñarol. La manda arriba con Agustín Cap. Sáquele brillo, sáquele brillo. Y a ver, eh, llega un momento en el cual ir ir, ir, ir e ir hacia adelante, ir sin parar, llevar la pelota, tener todo, llega un momento que desgasta. Desgasta más no tener la pelota, claro. Pero igualmente también te desgasta llegar y llegar y además te frustra llegar y no poder convertir. En este momento el tanque tiene que empezar a aprovechar que llegó a los 70 minutos, no le convirtieron y que tiene el tiempo y el espacio además para agarrar un equipo que se planta adelante y que puede llegar a tener jugadores cansados. Ahí va recuperando la pelota, Rorro. Notable concepto del licenciado. Ahí va recuperando ahora el equipo blanco del tanque sobre el sector derecho, Tano. La tiene Tano, que hace la personal, le enganchó, lo deja por el camino, lo toca el medio. Ahí va Riverol, no puede, recupera Peñarol, que va saliendo, entrega más la pelota, se le va afuera al hombre del tanque cuando la buscaba. Si la dejaba seguir, se le iba a Peñarol, seguramente. Pero no, quiso recuperarla y no pudo. La tiene Peñarol, Agustín Cap, hace la contra Carbonera, pero viene recuperando más rápido el hombre del tanque, que la manda afuera. Pero en 75 de reloj corrido. Lo estoy viendo mejor al tanque Sisley en lo que va por ahora este segundo tiempo. Recupera Peñarol. La vuelve a recuperar Tinti Winky. Sale el tanque Villa. Revienta para Tano. Tano otra vez con Tinti Winky. Levanta la cabeza y lo pone a correr justito. Cuando venía buscándola. Cervecero recupera Peñarol. Axel. Varado. Hace una pausa. Se planta en campo enemigo. Tuala. No logra profundizar. Diori. Va el insiste, Buda. Va Buda. Quiere hacer la personal. La hizo ahora. Juega con Superman. La tocan en corto con MJR. La pelota en el palo. Saca con golpe de cabeza. La zorrita Rosa se salvó de milagros el tanque. Estoy contigo, licenciado. Y estuvo cerca Peñarol, la más cercana de todas, 80 minutos, empezó a acercarse por la izquierda y la pelota termina pegando en el palo la suerte. Empieza a ayudar también al tanque Sile, que venía mejor, concuerdo con vos en los últimos minutos, pero Peñarol va y va. Pero bueno, me acuerdo de su concepto desde el arranque del partido. Usted dijo, jugadores fundamentales como Buda. Recién, la primera, en el 80, se fue al ataque Buda y mirá lo que pudo pasar. Estuvo a nada Peñarol que empieza a subir cada vez más jugadores, empieza a subir cada, más cada vez más protagonistas, intenta meterse por cantidad, no por calidad en el área. Y viene ahora con Baral, hace un rodeo Baral increíble, solito y solo, afuera Baral, cuando tenía, para profundizar con la mano, hace el tanque, que hace su negocio, 85-0-0, octavo, buscando el pasaje a cuarto, destacó Paraguay. Recupera ahora a Toala... Viene Peñarol con lo que tiene con lo que puede... En lo último... Bro. Marca Villa... Marca y saca Ahora... Como ustedes ven en la pantalla... Tano... Se planta en campo enemigo... Ahí va... Rojas Riverol... Rorro... Abre sobre el sector derecho para Tano... Va Tano que no lo pueden parar... Ahora sí... Superman justito para marcar... Para mandar la pelota afuera... Y tiro de esquina... 88... Una de las últimas del partido... Va el tanque... En busca de por qué no... Del primero... A ver qué pasa con esta. Se mueven las parejitas en el área. Al primer escalón con golpe de cabeza aguda, Recupera Peñarol que sale rápido pero recupera el tanque. Sí señor. Pero pierde la pelota y lo recupera Tovala y ahora y ahora está Gonza para marcar para salir. El equipo del tanque Sisley. Superman. Partido que va a terminar por ahora 0 0. La zorrita levanta la cabeza arriba. La revienta con golpe de cabeza. Recupera Peñarol. La vuelve a tomar el tanque. Se termina el partido, a la última, a ver qué pasa con esta. Ah, la, los Justito. La los Justito para quedarse con la pelota, con el partido. 0 a 0. Peñarol el tanque, el tanque Peñarol. Resultado y pico para el equipo del tanque que no lo pudieron doblegar. El equipo Mirasol empataron 0 a 0 el partido de ida. A ver qué pasa a la vuelta, licenciado. saque brillo. La estadística fulmina a este equipo carbonero, el tanque Sisley tiró cero tiros en total, ¿eh? No solo al arco, en total, el equipo del tanque Sisley. Peñarol tiró nueve tiros, cinco al arco y la victoria termina, la victoria termina siendo para ninguno de los dos, cero a cero. Lo único que estuvo parejo en este partido es el resultado final. Peñarol dominó completamente las acciones. El tanque neutralizó completamente lo que era Peñarol, pero nunca generó. Se termina llevando un empate que es eh, importantísimo en lo que viene siendo esta serie, puede ser clave para lo que va a ser eh, el partido de vuelta, un 0 a 0 que te da la opción de con un gol clasificar. Y eso es importantísimo para el tanque. Si le tenemos otros resultados antes de ir a los premios: Peregrinos 0, Phantoms 1, Tusan 2, Bolichito 7, serie liquidada, 0. Rebote 0, cerrito 4, Albion cero, otra serie bastante cerca de la liquidación, y Asa 5, Taco AB La Carreta 2, plaza sorprendiendo tres puntos, hasta ahí los partidos que tenemos de los octavos de final de esta Federación Uruguaya de Fútbol Virtual de esta Copa Uruguay 0 a 0, eh, por los que recién se enganchan el partido entre Peñarol y el tanque Sisley. Tiene algún saludito, a alguna gente que está interactuando. Obviamente que siempre se están saludando. Yo no tengo ninguno, pero vamos, vamos a buscar a, a los que sí saludan. Yo esto lo dije ya un par de veces, mi computadora es algo bastante complicado. Por lo tanto, cuando quiero ingresar a, a la transmisión a ver qué dicen nuestros queridos oyentes, generalmente eh, se me tranca toda la computadora. Entonces, trato de llevarla de manera, de manera muy tranquila, pero ya vamos a. Buscar, Pero si nos... Mientras tanto, Diego Repita sí. los equipos para, la, la, para toda la transmisión Y bueno, Peñarol Que va a formar con Franco Díaz Axel, Dani, Buda Baral Diori, Superman Un poco más adelantado Diego Tuala y arriba Agustín Capi, MJR Ese es el equipo de Peñarol El tanque con Lalo, Villa La zorrita rosa, Segred La mitad del campo para Tano Gonza, Tintiwinki y Masini, un poco más adelantado, Rorro Gol y arriba, Rojas Riverol con cervecero loco. Esos son los 22 protagonistas que esperan para este partido de vuelta que viene en minutitos, más que minutitos, en segundos, a la pantalla de la FU para Uruguay del Mundo, mientras usted Barbando lo que fue un poco, eh, no tenemos el gol. Que no va a estar en la, en la entrega, pero bueno, tenemos los otros premios. Sí, señor, como siempre, tenemos los otros premios. A ver, eh, creo que el mejor jugador eh, no tiene ningún lugar a duda. El MVP Supermatch es para Lalo, el golero del tanque Sisley. Exactamente, correcto. Eso estamos todos de acuerdo. El jugador de Victoria y de, me, de mayor entrega, me quedo con la zorrita rosa. También, me gustó mucho. Golprex, ninguno. Asistencia ort, ORT, lamentablemente ninguna. Atajada los Logitech y me quedo con la primera del halo al principio del In partido. Impecable, comienza, comienza, comienza Dale. a rodar. Ya eh, lo dejo para que usted lo note así lo reitera, porque fuimos un poquito rápido, pero bueno. Eh, obviamente, tenemos el partido que ya comienza y va Peñarol por la primera. Así reiteramos los premios del partido de ida. Va recuperando la pelota Gonzalo. A ver qué pasa con esta. Viene para MJR, quiere que al área. Marca Villa, manda la pelota fuera. Primer tiro, eh, tiro de esquina del partido a los tres minutos y es para Peñarol sobre punta izquierda de pierna derecha. Toala va a andar el corazón del área. Viene sobre el punto penal, con golpe de cabeza segre, marca y sale el tanque. Tiene, tiene por ahí. Después de esta, vamos con los premios del partido de día. así si quiere, eh, Juaco, manda en el centro al área, va sacando Superman. Saca la pelota Peñarol, adelante, licenciado. Muy bien, reiteramos los premios y el MVP Supermatch se lo llevó Lalo, el golero del tanque Sigla, y También se llevó la tajada Logitech y el premio Gatorade, la mayor entrega. Se lo lleva la zorrita de Rosa. Impecable entonces. Estamos con el partido de vuelta. A ver qué pasa. El tanque con la misma indumentaria. peñero lo mismo. Va recuperando Diori. Va el Moreno. Se planta en campo enemigo. Va para Tobala. Ahí va. Lo pone Agustín Cap para MJR. Pero hay una muralla, sí señor. Hay una muralla de hombres del tanque Sigley. Saca la pelota ahora, Tano. Se planta en campo enemigo. Va a toda velocidad. A ver qué pasa con esta. Quiere la apertura el tanque. Quiere dar la sorpresa. Riverol. Ahí va recuperando la pelota otra vez. Va para Gonza. Segred. Hace un rodeo. Toca en corto para Massini. Quiere salir Massini. Marca. Baral, La pelota se va afuera. Al propio jugador Mirasol. Es con la mano. Y es para el tanque. Sobre la mitad del campo. Mandan arriba. Recupera a Dani. Franco Díaz ahí la tiene el portero, va con Buda, sale por el sector izquierdo, Diori, la pelota arriba viene para Superman, va con MJR, le pegó MJR, brazo, gol. Peñarol apareció MJR a los 15 minutos de la primera parte de este partido de vuelta la empezaron sobre el sector derecho de la salida de Peñarol la tocaron atrás salieron sobre el costado izquierdo fue toda, ¿eh? fue toda carbonera licenciado Peñarol 1, el tanque cero. apareció MJR y tardó 90 minutos, pero finalmente llegó. En realidad 105 minutos, pero finalmente llegó. Buena jugada por la izquierda. Asistencia al medio para mi JR, que hace una media vuelta tremenda. Deja confundido al zaguero de su lado y termina con un zurdando conectando hacia adentro del arco. 1 a 0 gana Peñarol, merecido por lo que venía haciendo toda la serie. Ahí va recuperando ahora Diori. A ver qué pasa con el Marino. Pierde la pelota y la recupera Rojas Riverol. Ahí va Riverol. Va tocado por el gol el tanque. La pelota arriba. A ver qué pasa con Cervecero Loco. de en la punta al medio. Sigue sobre el vértice. Ahí marca. Va sacando la pelota y va sacando la toalla. El recuperado otra vez Villa. Va Villa. Rebota la pelota en Superman. Ahí reposición con la mano que lo hace Tano. Juegan en corto. Riverol. Tano. Recupera Peñarol. En Va el autor del primero de esta serie. Ahí va Emi. De taco atrás. De memoria. Diori, la recupera otra vez, ahí va el Moreno, MJR, Tuala, recupera Gonza, la vino recuperando Tuala cuando hay infracción, hay infracción, que fue pita y marca, y tiro libre para Peñarol, sobre el sector izquierdo, 26 minutos, gana el Mirasol 1 0 con el gol de, J de MJR, le va a pegar Tuala, va a ir el número 10, a ver qué pasa con esta, preparada. Para Superman, va a jugar con Tuala, hace la personal, no puede ahora, recupera el tanque que sale sobre el costado derecho. 27 minutos de este primer tiempo, partido de vuelta, saque de brillo, licenciado, saque de brillo. Peñarol dominando como fue toda la serie, ¿no? Pero esta vez con un gol de más. Veremos si el tanque sigue en algún momento, trata de salir un poco hacia adelante, trata de arriesgar, trata de dejar espacios con la idea de llegar al arco rival y busca empatar esta serie. Ahí va un centro para Peñarol. Con golpe de cabeza Tinti Winky. Recupera y viene el tanque. Y salen ahora y son 3 contra 3. Y son 3 contra 3. A ver qué pasa con esta. En velocidad. Va ahora el hombre del tanque. Manda el centro al medio. estaba Superman para cerrar. Sobre el punto penal. Recupera MJR. Que estaba muy atrás. Va Buda. JR. Buda. La tiene y triangula Peñarol. Superman. Diori, levanta la cabeza se plantea en campo enemigo. Viene para Gonza. Tres cuartos campo. Tuala. Va tuala MJR. Toca atrás. Diori. Gonza. Diori. Hace un rodeo. Toca atrás, y apoya. Para que suba Buda. La tiene Buda. Juega al medio. Más atrás con Dani. Levanta la cabeza su sector derecho para que venga Baral. Tuala. Agustín. Tuala. La tiene y la entretiene Peñarol. Si sí, es gol, es un golazo. MJR. La toca al medio, saca Mazzini. Va sacando la pelota al tanque. Licenciado. A veces hay que profundizar un poco más. Tanto toque te puede costar a lo último, ¿eh? Sí, sí, sin dudas. Eh, no creo igual que estén bajando un cambio. Simplemente creo que están buscando los espacios y creo que el tanque Sisley eh, no, eh. no ha sabido salir de su medio de la cancha todavía. Eh, se no. ve en este momento en el juego. Está todo el equipo atrás. Eh, en ningún momento ha sabido cómo sacar el equipo sin eh, tener miedo a dejar espacios atrás. Y en este momento está tirando afuera. Exactamente. A ver qué pasa con esta. 39 de la primera parte. Cuando estamos ya en las 23 horas en todo el país. Noche eh, gélida en todo el territorio. Recupera la pelota Peñarol. Va saliendo de Ori. Se planta en el campo enemigo. Tuala. La zorrita para marcar Superman para recuperar. Para tocar atrás con Buda. A ver qué pasa con Buda. Levanta la cabeza y toca en corto. Viene Tuala. Viene MJR. Viene Superman. A ver qué pasa con esta. La toca en el medio. Saca Villa. Recupera la zorrita ahora. Y saca y revienta la pelota arriba. No logra ofender el tanque. Agustín, Baral, ¿quiere enganchar? Marca, Segred. Marca que te marca del fondo del tanque y saca la pelota arriba. Cervecero lo loco. Estamos en el tiempo cumplido. Sí, señor. En este preciso momento, el árbitro del partido dice no va más. Se van a vestuarios. Se van a camarines. El tanque Peñarol. Peñarol 1. El tanque 0. Licenciado Joaco Pisa. Saque el brillo ese primer tiempo. Que como usted adelantaba, fue todo. Fue todo el equipo Mirasol. Sí, fue todo de Peñarol. A ver, otra vez lo mismo. El tanque sigue, le llaman tres cuartos de la serie y no ha tirado un tiro. No un tiro al arco. Un tiro. No ha llegado a patear. No ha llegado a acercarse a patear. Eh, la verdad, la, la verdad, rarísimo. Peñarol. Con dos tiros, uno al arco, efectividad pura en este partido, termina poniendo el 1 a 0. Que si sigue así la cosa, la verdad, la veo imposible. Pero bueno, un gol de ventaja, Joaco. Sí, a ver, es un gol, es solo un gol, no es nada. Impecable, entonces, comienza, comienza, comienza a rodar el segundo tiempo por el verde C. De este hermoso escenario donde Peñarol es local, Rorro la tiene el tanque que va por el empate justamente. Recupera la pelota Gonza, cervecero la toca al medio, Riverol marca que te marca del fondo. Peñarol, MJR se planta en campo en el medio y va, viene sobre la punta izquierda de de primera para Superman. Toca más atrás ahora con tu ala, Diori. Gonzalo. Tinti Winky marca. Recupera el tanque y va. De contra lo quiere empatar. Pero de está más rápido. Está más atento el hombre carbonero. Gran, pero gran jugador de Ori. Maneja los comandos. Es el titiritero en la mitad del campo del equipo Mirasol. Va el tanque. A ver qué pasa con esta. Massini, centro al área. Con golpe de cabeza. Se le iba, fuera la pelota. Arroja Riverol, pero el árbitro dice que rebotaba. En la cabeza del hombre negro. Hay tiro de esquina para el tanque. A ver qué pasa con esta. Rorro manda el centro. Pelota muy pasada con golpe de cabeza. La recupera Agustín Cap. Y va, Peñarol y avanza. Corta Gonza. Corta Gonza y puede hacer la tarjeta. Hay tiro libre para el equipo de Peñarol. Que va sacando la pelota. Más atrás ahora. Con Gonzalo. A ver qué pasa con Mazzini. Recupera el tanque. 55, reloj corrido. El cervecero loco. Gonza. A ver qué pasa con esta. Más atrás con la zorrita. Tinti Winky. Gonza. Viene el tanque. Quiere el empate. Ella no lo marca, no lo deja. No lo deja avanzar el equipo Mirasol, licenciado. No lo deja avanzar, lo corta, lo molesta, lo presiona muy bien arriba, Peñarol va ganando y sin embargo siempre está delante del medio de la cancha, habla de dos posturas distintas. Eh, la verdad, eh, al principio decíamos que no estaban tan alejados en tablas porque la segunda y la primera son muy parecidas, Peñarol está décimo del tanque quinto, en la cancha se ha notado todo lo contrario, una diferencia abismal. 60 se casi ya. De este segundo tiempo, reloj corrido, estamos para el Guay del Mundo, por la Copa Uruguay, por los octavos, buscando el pasaje a cuartos, por ahora se está metiendo el equipo carbonero que viene por el segundo, a ver qué pasa con Superman, engancha, toca atrás con Tuala, la arma, viene para Gonza, le puede pegar, la toca con Agustín Capa, ahora sí le pegó, baral. la pelota rebota, y recupera otra vez y sale, ahora el tanque, se salvó de milagro, ahí va en velocidad, abre sobre el sector Contano. La tiene ahora Riverol, va de primera, la recupera el tanque, viene por el empate, Masini no tiene, la toca en medio, ay, ay, ay. ¿Por qué no le pegó Masini Explícamelo, licenciado. La verdad que no sé, estando tan cerca, lo poco que estuviste cerca, ya tenés que probar de <laughs> cualquier lado, eh. Ya tenés que probar de cualquier lado, al tanque sigue se le acaba el tiempo, ya pasó eh, dos tercios, ya pasaron dos tercios del partido, hay que empezar a acelerar hay que poner cuarto quinta por ahora se le va el tren al tanque a ver qué pasa con esta va saliendo Danis en el fondo para Peñarol jugar con Buda sector izquierdo Diori para mí uno de las figuras del equipo de Peñarol MJR Agustín Cap a ver qué hace Agustín Cap pégale no va a pegar le pegó la pelota rebota sí señor hay que pegarle muchachos se quieren meter con todo pero no pueden hay que pegar de lejos Aguanta la pelota del cervecero. Rorro. Recupera a Baral. Va Peñarol. Que quiere el segundo y quiere liquidarlo por completo. El tanque por ahora resiste. MJR. Toca atrás. Baral. MJR. Al medio Agustín Cava. Le puede pegar. Dar cabilla. Saca la pelota y va a Gonza. Le quedan todavía más balas al equipo del tanque. A ver qué pasa. Mazzini. Quiere hacer la personal. Toca atrás, se arma. Se Estamos por los octavos de final de la Copa Uruguay. Buscando el pasaje a cuartos. Por ahora se mete Peñarol. Espera el rival. Rorro. Manda el centro. Pelota muy pasada. Increíble, Superman. Increíble. No se hablaron con Franco Díaz. Le regaló un tiro de esquina. Y. Y quien te dice que no venga el empate. Y ahí se arma la catombe en Peñarol. Ahí manda en el centro, el primer escalón. Sigue sacando Peñarol. Buda. Recupera Buda, la revienta arriba. Y ahora son dos contra dos, son tres contra dos. Va Peñarol, Superman. La quiere tocar y la pierde. La recupera Gonzalo y sale. Revoleando el poncho y poniendo garra. Corazonero más. El cervecero loco. La tiene ahora el tanque que va por el empate. Toca atrás, saca brillo. 78, licenciado. Después te estoy contigo, Axel. Saca Peñarol con banal. saque de brillo, licenciado. Ya entramos en una fase del partido en la cual el tanque Sigle sí se adelanta, el tanque Sigle sí va para adelante, Peñarol repliega un poco más porque sabe que tiene que cuidarse. Sin embargo, hasta ahora, hasta ahora, la verdad que viene haciendo precio nuevamente el tanque Sigle. ¿eh? Con poco en la cancha, recién arrancando a jugar en los últimos 15 minutos, ha tenido, eh, la, ha, ha tenido y tiene la chance hasta ahora de poder empatar e incluso pasar a la serie. Recupera y saca a Peñarol, como puede. Villa para el tanque que la recupere y va. Tinti Winky la tiene que mandar arriba. Se le va el tiempo, 83. Ahí va Riverol, le toca al medio. Marca Axel, recupera Peñarol que sale ahora. Buda levanta arriba en velocidad. Viene Agustín Cap, a ver qué hace Agustín. Hace un rodeo, la roba Gonza. Sale el tanque, pero lo entrega mal. recupera otra vez Axel. No logra profundizar el tanque y se le pasa el tiempo. 85. Quedan 5 moneditas. Viene Peñarol para liquidarlo. MJR. Taco notable. Se marca. Recupera Peñarol. A ver qué pasa. Saque en Pero hay infracción del hombre de Peñarol. Hay tiro libre para el tanque. Salida con Lalo. Retazo largo arriba. Con golpe de cabeza al cervecero, pero la entrega mal, la recupera otra vez Pinalol, la recupera el tanque y va Gonza. Y ahora, agarrate, licenciado, que hay curva, porque viene el tanque por el empate. Massini. le toca atrás a Gonzalo, pégale, a ver qué hace, le van a pegar, golazo. ¡Golazo del tanque! Rojas Rivero. Sobre el ángulo superior de derecho. Nada que hacer para el meta. Franco Díaz. Y apareció a los 90 minutos. El empate del tanque sigue Que fue. Y fue. Golpeó la puerta. La abrieron. ¿Y para qué? ¿Y de qué manera? Peñarol 1. El tanque 1. Apareció. Rojas Riverol. la Antúnez. ¿eh? 180 minutos sin ver el arco. Y en la última de todas mandar la pelota adentro, Rojas con una gran jugada colectiva que cierra eludiendo a toda la línea de tres del fondo y metiendo un derechazo bien arriba para que sea imposible atajarlo a Franco Díaz la pelota uno a uno en la única eh en la única se lo llevó el tanque Sisley y vamos a un tercer partido que no, usted no lo esperaba por ningún lado Tercer, tercer partido que usted no lo esperaba. No, a ver, eh, completamente... <laughs> Pagaba 10 a 1. <laughs> pero a ver, ¿a, ¿alguien esperaba esto en el, lo que fue el desenlace del encuentro? <laughs> no, no, la verdad que no lo esperábamos. No lo esperábamos, no lo esperábamos para nada, pero... Eh, pero hay ver, fútbol. Goles cerrados son goles en contra. Yo creo que en una parte del relato le dije, tanto toqueteo, tanto toqueteo para ver si podía entrar, que a veces... Eh, puede costar lo que costó ahora. Sí, no, a ver, es claro, es claro que este equipo de Peñarol termina regalando la serie. Pero con todo el respeto, eh, esto, no es, esto no es en contra de Peñarol, esto no es para insultar. No, no, eh, es... O sea, es, es fútbol, es eh, su trabajo comentar y decir lo que vio, obviamente, y mi parte relatar, pero eh, todo bien. Pero la verdad que Peñarol, si queda eliminado, lo perdió en estos dos partidos antes, ¿no? Peñarol, a ver, Peñarol se ahoga en un vaso de agua. Peñarol se ahoga en un vaso de agua. Así nomás, ¿eh? Pero sí, así sí. Nomás. Tuvo todo para liquidarlo. Todo, todo, todo. Pero tuvo todo el tiempo del mundo para liquidarlo también. Tuvo la posesión, le dieron los espacios, le dieron el tiempo, tiene a los jugadores. Porque estamos de acuerdo que tiene a los jugadores. Y sin embargo, en ningún momento eh, pudo llegar a pudo llegar a llevarse el partido. Es la realidad, nunca llegó a dominar como debería haber dominado el partido. Y el tanque sí le aprovecha la única que tiene, y eso es efectividad 100%, la única que tiene en 180 minutos, la manda a guardar. Eh, si querés, vamos con los premios antes de que arranque este tercer partido. ¿Qué resultado tenés? Eh, eh, justo te iba a decir, de Rebote y Wanderers van... A un tercer partido, habían empatado 0 a 0 en la ida. Vamos a decir también: bueno, en la ida había ganado Torque 3 a 1 a y se nos faltaba de los 8 partidos. Phantoms 3 a 1 eh, a Peregrinos, pasa Phantoms, equipo de tercera, entre los 8 mejores de la Copa. Toda esta información nos la está brindando Gastón, como siempre, al tanto. Eh, también está clasificado a los playoffs del ascenso: Bolichito 10, Tuzán 1. Pero recordemos que Bolichito le había ganado 7 a 2. Por lo tanto, tenemos, si no me equivoco, y esto hay gente que sabe más que yo, una de las series con más goles, o la serie con más goles en la historia de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual en la Copa Uruguay: 10 a 3. Seguramente, su, 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 seguramente Lucas, hombre que se ha, se ha, se ha unido junto a nosotros, eh, claro. que lleva todo, seguramente estará sacando su apunte. Sí, 17 a 3, 14 goles de diferencia. Es difícil de superar ese récord. Torque y Toli empataron 3 a 3, por lo tanto Torque pasa a la siguiente fase y Asa le ganó 5 -0 a 0. Ataco a B, el global quedó 10-2 de muchos goles. Eh, lo, lo que han venido siendo las otras series justo nosotros elegimos eh, un A con bastante poquito <laughs> con bastante poquitos goles ¿Cómo? pero hubo oh, 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 cosa cargada hubo oh, cargado Sí, Nico nos adelantaba ahí, eh, eh, reiteranos, eh, ¿cuál es el, 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 el ganador que va con esta serie? Sudamérica espera rival. Sí, señor. Exactamente, Sudamérica que viene a ganarle 10 a 2, repetimos, ataco a B en el global, eh, 5 a 2, 5 a 0, espera por el rival de Peñarol y el tanque Siley. Hasta el minuto 179 no teníamos ninguna duda de que Peñarol era justo clasificado. El tanque le vino a movernos otra vez, absolutamente todo en su mayor modo, todo el antunes desde que el tanque jugaba en el fútbol tradicional, Plaza le ganó 1 a 0 a La Carreta, pasa, Plaza 4 a 2. Se quedan quedan por definir dos encuentros, el de Wanderers y La Carreta, gran, pero gran serie y el de Peñarol el tanque le, otra gran serie que tenemos aquí en la Federación Uruguaya de fútbol virtual le mandamos un saludo a todos yo... aquellos que están escuchando y vamos con este tercer partido. Es impecable, mientras licenciado usted va armando los premios de este partido de vuelta, yo voy arrancando con el partido, el tercer y definitorio entre el tanque y Peñarol, Peñarol el tanque, y usted lo va a vivir a través de la pantalla de la FU en Twitch, ahí estamos, FU TV, nos da a seguir, nos pone el dedito para arriba y va con nosotros de la mano. ¿Cómo estamos nosotros en este partido? De la mano, a ver quién se mete a jugar con Sudamérica en los cuartos de final de la Copa Uruguay. Con la mano, la reposición y es para el tanque. Que se metió en el tercer partido y va. Viene Massini. Viene el tanque ahora, la toca en el medio. Oh, saca Peñarol. Eh. Saca Dani como puede para afuera. Hay tiro de esquina para el tanque que en el comienzo, en esos dos minutos, salió decidido a ganarlo. Sí, señor, como usted lo escucha, como usted lo ve salió decidido a ganarlo el tanque Sisley a ver qué pasa con esta manda en el centro que viene el área con golpe de cabeza Axel para sacarla afuera. ¿eh? hay tiro de esquina ahora pero del costado izquierdo va el tanque que está plantado en campo enemigo se arma las parejitas para aquí y para allá no se toquen porque puede ser penal manda en el centro al área Axel con golpe de cabeza viene sacando ¿A Agustín Capo. un pelotazo largo recupera el tanque licenciado tienen los premios del partido de vuelta los lo vamos adelantando muy bien, vamos adelantando de a poquito. El MP Supermatch me parece que queda para Gonza, el zaguero del tanque Sile que sacó absolutamente todo en el encuentro. Impecable. Muy bien, para el jugador Gatorade me voy a quedar con Mazzini, un todoterreno del equipo del tanque. Impecable, viene Peñarol por la primera, le pega el arco. ¡Lalo! Cuando MJR la buscaba sobre el punto penal. Se salva el tanque. Vamos a este tiro de esquina y seguimos para terminar lo que fue el partido de vuelta. Manda el centro al área con golpe de cabeza saca el tanque. Ahora sí, licenciado, sígale, de brillo. El gol prex me parece que se queda con MJR. Gran gol, gran definición tras también una gran jugada colectiva. Estamos de acuerdo. Muy bien. Muy bien, con la asistencia ORT, me quedo con la de Massini en el segundo gol. Lo deja de cara al gol al jugador del tanque, que termina eludiendo claramente muy bien a los jugadores para poner el 1 a 1. Y después la atajada de los me parece que queda vacía, ¿eh? No hubo mucha atajada para ninguno de los dos lados. Las dos chances que hubo más claras terminaron en gol y las otras terminaron, me parece que lejos del arco rival. Dele descanso entonces. Recupera la pelota Peñanol. Dani va sacando desde el fondo. Buda, levanta la cabeza Buda. Viene arriba, pero marca Villa. Marca el tanque que va. Ahí va Riverol. Tano. Rorro. Levanta la cabeza Rorro y lo pone a correr a Gonzalo. Mazzini. Cervecero loco. Ahí va el Cervecero. El que quita más loco de todo. Ahí va. Otra vez viene para él. Parece infracción, pero el árbitro dice que no. Le damos la derecha porque está más cerca. Viene Tuala y ahora. Y ahora viene Peñarol. A ver qué pasa con esta. La tocan al medio. Cuando iba Agustín Barca desde el fondo del tanque. Revienta la pelota ahora. Que no logra salir de su campo. La recupera Axel. De derecha a izquierda viene con Buda. Diori. Tuala. Superman. A ver qué pasa con esta. MJR está adelantado. Sí, señor. Gran salida, gran. Desde el fondo del tanque. Atento, vivo. Para dejarlo en posición ilícita al hombre carbonero Entrega mal. El tanque lo recupera Peñalolo, Le queda a la contra MJR. Le queda en el área. Puede estar. Hay penal, eh? Hay penal sobre MJR. Hay penal. Uh. A ver qué pasa con esta. la el eh. Le va a pegar Tuala. Le va a pegar. A ver qué pasa. Le pegó. La... ¡Oh, sensacional. Espectacular. El meta del tanque. La ahoga, el grito sagrado al hombre Mirasol. La verdad y la verdad está servida para el tanquecito. La cruzó, la tiró al ángulo de mi era bien direccionado, con buena potencia, con todo lo que tiene que tener un penal, ¿eh? pero Lalo está completamente inspirado. En esta serie se llevó el MVP Supermatch en el primer partido y ahora está ganando todos los papelitos. La tajada. Por ahora también se la lleva él con esta tajada de penal que mantiene con vida un tanque que ha entrado mejor. Y un penal dudosísimo, ¿eh? flojísimo los sí, ¿no? papeles. Sí, lo... dígame, cuando... sa... sáqueme la duda que me hizo y me dejó a mí con la duda también. Lo vio fino, ¿eh? Para mí era menos penal, pero menos penal. <laughs> pero bueno, viste cómo es. El sistema es así. Y bueno, eh, MJR pateó como patearon los jugadores de Boca la noche de ayer. No, esto fue un atajadón Justicia justicia divina para el tanque Sile Esos penales raritos El golero se los lleva. <laughs> Impecable, recupera Gonza Insiste Peñarol, la recupera Rorro Y va el tanque que va Con lo que tiene con lo que puede 30 minutos de la primera parte Marcador cerrado, partido definitorio La toca en el medio, con golpe de cabeza Dani Gran zaguero que tiene Peñarol Recupera Gonza Va saliendo otra vez Peñarol Recupera Tano Va el tanque, va Tano Agarra corazón de más pero pierde la pelota con Superman. Emi JR. Ahí va Emi. A ver qué pasa con esta. Sobre el sector izquierdo. Tuala. Diori. Emi. Quiere abrirla, no puede. Recupera el cervecero. Y sale ahora Tano. Va saliendo el tanque. Le toca en medio Rorro. Viene para Tano. Queda la pelota. Hay fracción que respira y marca. Y tiro libre. Y salida para el tanque en 35. De la primera parte están 0 a 0 y con esto hay penales. Es así, licenciado. Hay alargue primero, hay alargue. No se olvide, Diego, que en el tercer partido tenemos alargue. Si sí, sí, mantiene el empate en la serie y luego tendremos tiro del punto del penal si se sigue manteniendo, como claro está. Por ahora, y tiene pinta, ¿eh? tiene, tiene, hay un olorcito, se siente un olorcito alargue ya. Sí, sí. ahí va Agustín Cap, no lo va a ganar a Peñarol que le pega el arco, Lalo va sacando otra vez, otra tajada Diori, Gonza, a ver qué pasa viene Peñarol con golpe de cabeza Villa, recupera otra vez Peñarol Diori, se planta en campo enemigo saca Segred, recupera el cervecero loco y va, la levanta arriba y abre para que vaya Tano, va Tano que lo toca al medio y a ver qué pasa con esta ahí va Riverol Levanta la cabeza Rivero, lo pone a correr allá del otro lado, se cae solito y solo. El hombre del tanque y saca a Axel. Va con Baral. Tuala. Se planta en campo enemigo. Agustín Cap. Va Agustín, hace la personal. MJR. Ingresa al área, a ver qué pasa. Le pegó Lalo. Lalo, ¿hasta cuándo? Hasta cuando él quiera. La verdad, está impiradísimo. Agrandadísimo. Hay como cuatro Lalo en el arco, ¿eh? No para, ¿eh? No para, está sacando absolutamente todo, omnipresente en todo el largo y ancho del arco. Hasta ahora viene salvando un tanque Sisle que en este primer tiempo empezó muy bien, pero se fue quedando sin nafta. Y bueno, Lalo, que si le faltaba algo, era todo esto para ahora ser el mejor jugador del partido. Sí, no, ahora está ganando con una ventaja sideral. Un penal, tres chances de gol clarísimas. Las que atajó ya eh, Lalo un peña, contra un Peñarol que. La verdad, eh, sigue jugando mejor, sigue teniendo más la pelota, sigue dominando más el encuentro, sigue atacando de mejor manera. Ahora, eh, ya llegó un tercer partido. Estamos en... El, un, a ver, estamos en una quinta, eh, en una quinta parte de seis, en una quinta parte de seis, y hasta ahora va uno a uno. Peñarol tuvo más chances. Peñarol tuvo en el primer partido, nueve, nueve tiros, cinco al arco, cero goles. En la segunda tuvo tres tiros al arco, un gol. En el tercer partido ya va cuatro tiros, tres al arco y va cero. El tanque Sigley, un tiro, un gol. Así es, así es muy difícil. Bueno, impecable entonces comienza el segundo tiempo de la última parte. Partido. Tercero definitorio, buscando el pasaje a cuartos. Muy bien, Peñarol, Axel, Baral. Estamos para Uruguay del Mundo, llevándole lo que es esta Copa Uruguay de la FU. Ahí recupera Diorín, Sale Peñarol, MJR, Superman, Marca Tano. Gran jugador Tano también, ¿eh? Ha tenido un desgaste Tano, va y viene sobre el sector derecho, va y viene. Y ahora va el tanque. Y ahora a ver qué pasa con esta. Son dos contra tres. Le pega el arco. Franco Díaz, ataja cuando le pegaba, ¿eh? Cuando le pegaba Masini. Tuvo el tanque, la apertura en 50. De reloj corrido. Hay tiro de esquina sobre punta derecha. A ver qué pasa con esta. Rorro. Va a mandar el centro al área. Manda el centro el primer jalón. Con golpe de cabeza. iba sacando la pelota Peñarol. Rorro para hacer con la mano. La reposición en corta o larga. Tiene pinta de encorta. Dale, Rorro. Ahí viene en corta. Pero saca a Peñarol. Recupera ahora. MJR. Tuala. JR. Va en velocidad. Sobre punta izquierda. Comete infracción. Rorro. y tiro libre para Peñarol. Va en Mirasol con lo que tiene y con lo que puede. Por ahora no puede superar al tanque. Que se planta de igual manera. Uno. Décimo en el campeonato, Peñarol. Campeonato de divisional A. En el quinto lugar lo hace el tanque por la divisional B. Pero esta es Copa Uruguay. La gran copa, la más grande de todas. Baral, reposición con la mano para Peñarol. Juegan en corto. Gonza, la manda arriba. Va Peñarol con lo que tiene, con lo que puede. MJR, levanta la cabeza le toque en corto para Gonza. Tuala. Ahí va el tiro Que por ahora no aparece. Diori. Abre con Superman. Tuala. Usted es el hombre. Ahí va. Marca Villa. Recupera MJR. Está lejos. Va MJR. Marca Villa. Se queda con la pelota. La manda afuera. Va a haber tiro de esquina para Peñarol sobre punto derecha. Otra vez se arman las parejitas. No se agarren. No se toquen. Porque cualquier cosa puede pasar. Centro al área, saca Villa con golpe de cabeza y sale el tanque. Massini. va en velocidad ahora. A ver qué pasa con esta. Roja Riverol, va Riverol. La tocan corto para Tano. Entrega mal Tano. Entrega mal Tano y nace la contra de Peñarol. Que por ahora no puede. Y la vuelve a recuperar Tano. Y va el tanque. Recupera Diori. 60. Se Sácale brillo, licenciado. Sácale brillo. Tuvo un tiro al arco el tanque Sisley, es noticia. Y hay que empezar a reconocerle algo, ¿no? Es claro. Eh, en toda esta serie que ha durado un montón, en toda esta serie en la que Peñarol solo pudo hacer un gol, en toda esta serie en la que Peñarol igualmente dominó las acciones, el tanque Sisley ha sabido ser un clavo en el zapato. Y va Peñarol, con golpe de cabeza MJR, se va afuera. No puede. Cinco. Giros para MJR, uno para Riverol, segunda estadística. Tano. Algún partido más se define en tercero. Licenciado. De rebote le va ganando 2 a 0 a Phantoms. En este momento estaría pasando a la próxima fase. Luego ya hablaremos de lo que son los cruces en cuartos de final. El único que está esperando hasta ahora de terminar el partido, ¿cómo termina? Ahí está, lo que dice: eh, el que gane entre Wanderers y de rebote se enfrentaría a Phantoms. De rebote le va ganando 2 a 0 a Wanderers, bien corregido por eh, Nico Canedo. De rebote le va ganando a Wanderers 2 a 0. El que gane iría eh, contra Phantoms. Ya ganó el partido, lo acaba de confirmar también Gastón. El equipo sería de rebote contra Phantoms en cuartos de final. Se enfrentarían después en semifinales al ganador de Cerrito y Plaza Colonia. Hay tiro de esquina para el tanque. A ver qué pasa con esta. Manda al centro, primer escalón. Buda. La dejan corto. A ver qué pasa. Diori. Marca que te marca. Diori, que la pongo arriba. Saque si quiere ganar, le dijeron. Ahí va Superman. Se planta en campo enemigo. Tuala. Viene Peñarol. Va el Mirasol. Va el Gerbonero, En busca del triunfo. Tuala. Que por ahora no puede. Porque el tanque marca y marca bien. Hay falta sobre el hombre del tanque, sí señor. Hay tiro libre para el equipo blanco. 74. La zorrita la manda arriba. Se va a ir afuera. Sí señor, reposición con la mano para Peñarol. En la salida, sobre el costado derecho. Estamos por Facebook. Estamos por Twitter. Estamos vía Instagram. Y estamos en vivo por Fug TV en Twitcher. En Twitch. Para Uruguay y el Mundo. Baral, Viene Peñarol, pero marca el tanque. Hay tiro de esquina para Peñarol sobre punta derecha. Le va a pegar Tuala, Va a andar el centro del área. Se arma las parejitas. De aquí para allá. A ver, a ver. No tiran los boletos. Va a el centro del área. Tinti Winky. Recupera el tanque y sale. Bacini. Riverol, va Riverol. Corta justito. Tuala corta justito. Cuando venía Riverol, licenciado. Si sí pasaba Riverol, tenía el boleto pronto, ¿eh? Pero mira dónde tiene que estar Tuala para cortar una jugada. Faltando 12 minutos para que termine la serie sufriendo Peñarol. Increíble. Hay, increíble. Algo, hay algo que no está bien. Si Tuala está cerrando, faltando 12 ahí. Sí, hay algo que en Peñarol. Dejó de funcionar ya hace unos minutos, sigue teniendo la intensidad, sigue yendo hacia adelante, pero cada vez está más lejos del arco rival y el tanque le empieza a sentirse cada vez de a poquito más confiado. El ganador de esta serie se enfrenta a Sudamérica que en semifinales se enfrentaría al ganador de Bolichito o Montevideo City Torque. Impecable. Reposición con la mano que lo va a ser Tano, sobre el punto de derecha. Peñarol lo busca, 81. A ver qué pasa. Rorro. Se le fue afuera el rurro. Hay reposición con la mano que va a tener Peñarola ahora. Superman. Pero pierde. Recupera Tano. MJR. Superman. Por favor, saca, saca todos los poderes, le dice. A ver qué pasa con esta. Diori. Va Peñarol, lo tiene Agustín Cap, le va a pegar, lo tiene, lo tiene, lo tiene, golazo. ¡Gol! Y pasaje. ¡Gol! ¡Gol ¡De Peñarol! ¡De Peñarol! Apareció Agustín Camp en el área. Hizo una volea sobre el parante derecho abajo, sobre la ratonera. Nada para Lalo Peñarol. Llegó al segundo, al primero, perdón. La verdad, sufriendo y sufriendo mucho. En la última parte del partido tenía la receta. Agustín Cap, que puso el primero. Y por ahora pasa el Gerbonero a jugar con Sudamérica. La gente ya no lo aguantaba más. ¿eh? La pelota no entraba, la pelota no entraba por ningún lado, Gonza. Le termina dando un buen pase en el medio del área Agustín Cap, que pivotea da la media vuelta, no lo marca nadie, nadie le come la espalda, tiene todo el tiempo para definir con un derechazo potentísimo, quizás no tan bien direccionado, pero sí con toda la potencia pone el 1-0 y Peñarol en este momento de vuelta. Quizás mereciéndolo. Pasa a la siguiente fase. Ahí va el tanque, centro al área. Dani con golpe de cabeza que la manda afuera. Oh, a yeah, ver qué yeah. pasa. 90 minutos. Es la última. Es la última. Ahí van todos. Es la última. Y lo veo hasta el técnico. Eh. Hasta el técnico lo veo. Eh. Están todos. A ver qué pasa. Centro que viene al primer escalón. Queda y lo mala. Sácalo en la línea. Justito. Saca Peñarol. Va a terminar. Peñarol se va a meter en el cuarto, Peñarol va a seguir escribiendo historia. Va a terminar. Estamos ya en el tiempo cumplido. Sinti Winky para tomar reposición con la mano. Gran partido, gran partido. Tercero. De este Peñarol, el tanque. Sudamérica espera. Peñarol para liquidarlo. Viene Agustín. A ver qué hace. La tira afuera para que pase el tiempo. Sí, señor. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Se mete, se mete en cuarto de final de la Copa Uruguay de la FUB. Peñarol sufrió hasta lo último. Peñarol. En el minuto 84. De este segundo tiempo, Agustín Cap puso la apertura, se llevó el partido, se llevó los elogios, se llevó el abrazo de todo. Peñarol se mete en cuarto y va con Sudamérica. Querido licenciado, vamos a ir con la cámara, así nos metemos para profundizar en lo que es este partido. Reitero que ganó el equipo de Peñarol. ¡Adelante! Merecido, completamente merecido. Eh, ¿Por qué? Porque tuvo en los 270 minutos de juego que vimos, siempre la intención de dominar, siempre la intención de ir hacia adelante y lo logró en gran parte de los momentos. ¿Qué mérito? ¿Qué mérito hay que darle. Impecable? Eh, ¿Qué mérito hay que darle a este equipo? ¿Qué mérito hay que darle al tanque Sisley que queda eliminado? El haber sido un clavo en el zapato, eh, por no decir otras analogías. Eh, un poco más fuertes es un clavo en el zapato molestó constantemente a Peñarol lo complicó, más allá de que Lalo fue protagonista en gran parte de la serie igualmente Peñarol siempre le complicó el partido, nunca se sintió cómodo en cancha, termina como termina el partido, defendiendo tirándola afuera, metiendo el gol muy cerca del final del tercer encuentro, le costó muchísimo a Peñarol meterse y eso es mérito también del tanque Sibley, ahora hay, una hay un gran problema. Vos no podés estar todo el tiempo pensando en destruir y nunca llegar a construir. Y eso le termina pasando a este equipo, este equipo del tanque. Destruyó. Sí, destruyó muy bien. Todo el tiempo destruyó. Ahora, faltó la otra pata. Y en el fútbol tenés que tener las dos. Tenés que defender, pero también tenés que atacar. Y atacó muy poco el tanque Silla sí, y termina llevándose bien la clasificación Peñarol. Se enfrentará, como decíamos, en cuartos de final a la IASA. El ganador de esa serie se enfrenta al ganador de la serie entre Bolichito, que le viene de ganar 17 a 3 a Tuzán. <laughs> eh, Bolichito contra Montevideo City Torque. Del otro lado tenemos la carreta contra Phantoms y Cerrito Plaza Colonia. Lindos encuentros vamos a tener por delante en esta Copa Uruguay. Si querés, Diego, vamos con los premios. Sí, eh, tenía para hacerte una consulta nomás. Eh, Dale. si vos sos técnico de Montevideo City Torque y yo te digo que el rival que vas a enfrentar hizo 17 goles mamita eh, mamita y por lo menos por lo menos <laughs> entreno, entreno de Ese es, por, hay, hay dos tres días que digo muchachos, párense y vamos a <laughs> les voy a tirar 15 pelotas por minuto y ustedes respondan Ver, Impresionante. No, eh, es bravo. No, y Bolillito además es uno de los mejores planteles que tiene hasta ahora la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual, un rejunte de jugadores de renombre, y ha dado que hablar. Sin dudas ha dado que hablar, y sin dudas va a dar que hablar si mantiene gran parte de esa estructura a largo plazo. Sí, obviamente, ¿no? Eh, licenciado, vamos con la tajada Logitech. Y me parece, cualquiera. Cualquiera de la de Lalo. Me quedo con la del penal por la importancia que tuvo hasta el minuto 82. Fue la más clara de Peñarol y fue una excelente atajada de Lalo al ángulo, al ángulo, a lo que sería su ángulo derecho. Exactamente. Lalo, eh, la verdad que de la serie, de las tres, un puntaje, pero de 10, 14. Sí, 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 tal cual. Eh, a ver, es el gran responsable en macro de que el tanque sigue haya llegado hasta donde llegó en la serie. La verdad que sí. Tremendo. Bueno, licenciado, ¿tiene la asistencia de la Universidad ORT? La asistencia me parece que queda para Gonza por la importancia del gol que le termina dando la clasificación a, al Club Atlético Peñarol. Lo dejó en bandejas, sí ¿eh? Sí, señor. Y bueno, ¿el gol Prex? El gol Prex en este el último. último partido... <laughs> Se lo lleva Agustín Cap. Y no, no, la verdad, Diego. No hay no, dudas. No tengo otra opción. No, tampoco hay opciones, Diego. <laughs> no hay dudas, por eso te digo, no hay dudas. <laughs> no hay duda. no bueno, vamos no hay... a discutir, no vamos a discutir. Muy bien. El, el jugador Gaitore. Phantom. ¿Sí? No voy por ahí me parece lo, lo, lo nombraste y lo destacaste al, al momento del partido eh, y me parece que, que es un jugador que rindió y que no se lo perdón phantom me confundí con el equipo el tano yo, lo, yo me quedé pensando eh, que, pero pensé que que me no, ya... tantos nombres tantos equipos tantos <laughs> clasificados por acá por allá y ya inventas jugadores La, ya, ya tenemos largo sí. rato me, me quedo con el, cano, con el carrilero por derecha de. Con el carrilero por derecha del equipo de Exactamente. Cano. Muchísimo recorrido. Y bueno, y el MVP Supermatch. Y me, me cuesta mucho no, no ponerlo al halo. Me cuesta Pero, mucho. Me cuesta mucho porque no hubo ningún jugador destacado en cuanto a juego. Hubo mucho, mucho correr, mucho trancar, mucho ir para aquí y para allá. Pero la realidad es que Lalo es el sostén del equipo del Tanque Sidley. Tanque Sidley llega hasta donde llega, repito, por eh, tener el golero que tiene. Una consulta, y, y esto es en general, usted, licenciado, comentarista, es darle el MVP a un jugador que de repente perdió el partido? Sí, 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 sí. El resultado, no, ah. el, el resultado es el resultado a veces no demuestra los partidos creo que lo vimos en el segundo partido de esta serie uno a uno peñarol tanque tanquecible y no, no era para uno a uno y lo fue el resultado nunca te, de, no siempre te demuestra lo que pasa en la cancha entonces a veces te, te queda ese, ese vacío que lo termina aprovechando un jugador del otro equipo eso eso quiere que le diga una cosa se lo digo sí. al aire eso habla muy bien de usted bueno muchas muchas gracias muchas gracias y que usted lo avale habla muy bien de usted también <laughs> Y bueno, están presentados los premios, lo quiero reiterar, si los tiene de memoria. Este, bueno, y si no, muy vamos a este... cerrar. Para cerrar, bueno. la atajada Lalo, asistencia Gonza, gol eh, perdón, atajada Logitech, Lalo. Asistencia ORT Gonza, Gol Prex, Agustín Cap. Eh, jugador de Editorate, se lo queda El Tano. MVP, Super Match, se lo queda Lalo. Eh, la transmisión, como siempre, fue presentada por Pepsi. Impecable entonces, eh, quiero reiterar eh, con qué viene Daro Bonomo, seguramente vamos a abrir una pausa, pero quédense emprendidos a nosotros porque después de la pausa ya viene Daro con la previa y el fútbol. Esta Copa de Campeones, eh, Reitéremelo, ¿qué es lo que viene después de la pausa? Por la Copa de Campeones sí, esa, después de la pausa, volveremos a las 23.50. Jugarán Citizens UFO contra Progreso Blooming y Sports contra la carreta Real Vikings Football Club contra Defensor Sporting Polaris se enfrentará a Cerrito lo tendrán con el relato de Daro Buonomo lo van a disfrutar por la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual vayan sirvanse un refresquito con alcohol o sin alcohol libre elección si quieren piquen algunas papitas algún manicito. un café igual un cafecito también hay gente que le gusta y vuelvan en un ratito que ya se viene la Copa IESA de Campeones, Progreso, La Carreta, Defensor y Cerrito se enfrentarán a distintos equipos del continente, lo van a disfrutar como siempre, ¿no? Por la Federación Uruguaya del Fútbol Virtual. Muchísimas gracias, Juaco. que tenga un buen descanso. Muchísimas gracias a ustedes, descanse bien y disfrute de, que, de la transmisión que sigue, que se viene, la FUF no para, la FUF le da de largo. Muchas gracias a todos. Impecable, entonces, estaba despidiéndose el licenciado Juaco Pisa. Hacemos una pausa, quédese ahí, como dijo el licenciado, búsquese un cafecito, algo para tomar. Volvemos con Copa de Campeones, volvemos con Daro Bonomo, con el resto del equipo. Ha sido un placer desde acá estar con estos octavos de final, ya metido Peñarol en cuartos con Sudamérica. Bueno, así que nos reencontramos en la próxima. Chao, chao, que tengan un buen descanso. Pausa y seguimos con la FU. Desafíos y la incertidumbre se afrontan con actitud. Actitud para ponerse en acción y buscar soluciones innovadoras. Actitud para avanzar adaptándose a los cambios. Actitud para emprender trabajando en equipo y con compromiso. Actitud para ser el profesional que quiere ser y transformar el presente en un mejor futuro. Actitud Ort. Lo que tiene la BORT como diferencial es contacto con otras facultades. Tuvimos como profesora a Robert Lanz, que fue storyboardista del Rey León, entre otras cosas. Contacto con más gente de CalArts, que es la universidad de Estados Unidos que forma gente para Disney y para Pixar. Apoyo profesional en cuanto a cómo arrancar tu primera empresa. No es simplemente que tenés a un académico que te está dando información, sabes que un día también ellos emprendieron. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una transmisión de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual con los partidos de Copa. Juegan Progreso contra Citizens, La, la Carreta contra Blooming, Defensor Sporting contra Real Vikings y Cerrito contra Polaris. Esos son los partidos que tenemos hoy. El menú amplio, amplísimo que tenemos en este momento con. Una Copa de Campeones que siempre es interesante, una Copa de Campeones que siempre es lindo y que siempre es lindo ver a los equipos uruguayos competir en estas, en estas instancias. Hablamos del progreso por el grupo 1, la carreta por el grupo 2, por el grupo 4 está Defensor y por el grupo número 8 está el equipo de Cerrito. Ahí terminamos de, obviamente ahora un ratito vamos a repasar lo que son cada uno de los grupos, qué cruces le quedan a cada uno de los uruguayos. Y vamos arriba, vamos arriba que los uruguayos pasen. Ya voy a darle la bienvenida. a. Al número 10, al señor Sebastián Gile, ¿cómo estás? Seba. ¿Cómo andamos, Daro? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, acá. Haciendo el trasnoche, todo como cuando ibas al cine los fines de semana. No, impresionante. Sí, 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 la verdad que un sueño bárbaro, pero bueno, estamos acá apoyando a los uruguayos. Obviamente, siempre, a meter huevo los uruguayos. También voy a darle la bienvenida al señor Bruno Cal. ¿Cómo estás, Bruno? Todo bien, todo tranquilo, A ver, vamos a ver qué tal le va a los uruguayos hoy. Y esperemos que no, que no pase lo que me pasó última vez que vine acá, que, que ya, ya tengo la maldición del Mufa. Sí, sí. Son, Julio Mufarini. <laughs> bueno, estamos, estamos a la espera de que arranquen obviamente los partidos, que nos pasen todos los enlaces correspondientes. Le mando un saludo a Chelo, a Santi, a Tommy, a Sa Santi que pide que le mandamos un saludo al seki le mandamos un saludo al seki También este, un saludo a Mati, un saludo al Sansa, un saludo a Daimon, este... Y a Cerrito le pone buena transmisión chicos Así que le mandamos un gran abrazo también Al Chino ahí metido Metido también al, a cara de perro En el, en el vivo este, Entonces estamos A la espera de que arranquen los, los equipos Estamos a la espera De que arranquen los, los titulares De cada una de las alineaciones Yo voy a ir con el partido de la carreta El señor Sebastián Chiles Va a ir con Progreso Cerrito Polar y lo va a hacer Bruno Cal Y en instantes cuando entre Cuando entre Lucas va a ser el, el partido De, de Defensor Sporting no, no, no. contra Real Vikings Así que vamos a pasar cómo, cómo juegan cada uno de los equipos Chicos, ¿ustedes los equipos que, que les toca Los tienen a mano? No, el mío no Bien. Un segundito. Vayan preparándolos nomás. Yo voy a ir con primero con la carreta que va con Lea en el arco. Luli, Lodi y Vence en el fondo. Tincho, Juanico, Fran y Joaquín. Nacho, de enganche Soria y El Gato. Van a ser los delanteros. Por Defensor Sporting juegan Luke, Ledesma, Nico Vicente y Ragnarok. De White Fitbull Willy Santi. Bastil y Daimon. De Lion King va de enganche Milo y Rodri. Van a ser los que ofenden en el equipo Defensor Sporting. Vamos a ir a cómo juega la oncena titular del equipo de Progreso por la voz del señor Sebastián Chiles. Bien, perfecto. Progreso va con Uriel al arco. Wilkins, Mati Sánchez y Selenius atrás. Este, van a jugar con línea de 5 el primer partido y la vuelta van a jugar un 3-5-2. Tengo esa información. Este, en el primer partido va a ir eh, Udema y Gaviconda. está por, por fuera. Azulex, Saca, shey, de, en el medio y MC Camacho y Agardash arriba. Bien, perfecto. Desde la oncena del equipo de Progreso, ¿cómo juega Cerrito, Bruno? Cerrito todavía no está pronto. Falta, falta un jugador. Bien, perfecto. Vamos a esperar entonces a que, a que esté la oncena titular del equipo de Cerrito que está. Que estaba por la vuelta, estaban por arrancar ahí. No tenemos, no tenemos, directo toda la carreta. Estamos esperando a que arranque, a que arranque. Vamos, vamos con todo. Vamos a repasar ahora en, en este instante cómo han quedado conformados los grupos que tienen cada uno de los uruguayos. Chacarita, Progreso, Sitzen y Del Ring son en el grupo 1 los que comparten con Progreso. En el grupo 2 están Colón, La Carreta, Blooming y Rangers. Grupo 4 para New Pampas, Cerrito, Polaris y Cruzados. Grupo 8 para Estudiantes, Defensor, Real Vikings y San Lorenzo de Paraguay. Linda parada le toca al equipo de... De, de, Cerrito. de Cerrito contra New Pampas ¿eh? Saludarlo, Tengo el 11 acá ya. Pronto. Es bravo esa. Bien, arranque con el 11. Al arco va Craser, línea de 3 para el tanque Lukasher y Benji En el medio van Tuggini y Seki Abiertos Ari con Santi Cap De 10 va Tute y doble 9, Sansa con Cricric. Perfecto, ahí está confirmado cada uno de los equipos. Estamos a la espera de que arranque el encuentro, a la espera de que estemos todos pronto. Le voy, a, le voy a dar la bienvenida al hombre que está con el jopo peinado, al Johnny Bravo de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual, al señor Gastón García. ¿Cómo estás, Batcat? ¿Cómo no andás, Daro, Seba, Bruno. Encantado de acompañarlos acá de último minuto peleando contra la PC. Pero bien peinado. Sí, claro. Tengo una pregunta, ¿vos te, claro. en, el, en el hopo te haces la permanente? ¿Me hacés no, todo, todo cera. Todo cera. Tengo, tengo unos amigos ahí que, que venden productos, te los recomiendo después. De dar. Bien, perfecto, perfecto. Cuando lo. Porque si quieren. Franco Cángeles. Por lo menos. Claro, claro. Este. Soy, ¿viste? No, yo, soy como yo tengo que ir con defensor bien. y ya, sí, ¿Ya arrancó Sí, vos estás con ¿verdad? defensor y ya arrancó el partido. Sí, señor. Bien. Tiempo y score, Desen desencuentro. Me Siete resulta, minutos. Me resulta dos, medio cero, raro cero. que progreso. ¿Qué progreso qué? Me resulta medio raro que progreso no esté jugando Dieguin arriba. Me parece raro. Capaz que no podía sí. o algo, pero Dieguin no está arriba. No, está no, no. Quizás para el partido de ida, Dieguin, viste, no se siente cómodo con y. Y lo guardan para el partido de vuelta. Uno, vaya uno a saber. Si acá la carreta está formada, lo único que falta, en realidad, es. Faltan un par de jugadores. Falta Tincho que está entrando en este momento. Y estaría faltando uno de los zagueros centrales. Así que, a la espera de que te de lo que me parece raro acá en, progre, en, en progreso, en la carreta, es que el gato va a ir con el Ani. Yo. Yo, de, de, de mi, de mi opinión, para mí con el Ani tendría que jugar o Tincho Rey o Cofran, que son, son dos gurises que están destacados en el 1 versus 1 y que evidentemente manejan bien todas las posiciones. Bien, sí. Es una buena observación esa, ¿verdad? Este, yo pondría el Tincho Rey, ¿no? Sí, sí. Lo, 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 lo mismo que acabo de decir yo. No me copies. No, no, no. Toma tus propias decisiones. Te... <laughs> pero está, es cantada esa igual, ¿eh? Sos un vivo bárbaro. Ah, es más... Yo ah, me la juego y, pon, y pondría a Tincho Rey también. La, <laughs> me, la juego, me la juego. Bruno, ¿a quién pondrías vos? Porque desde acá se la juega mucho. ¿A quién pondría? No es que lo estuve pensando, pero me parece que me quedo con tincho rey. Bien, <laughs> ta, Entonces, vamos a <laughs> hacer <en> esto. <laughs> Nico, buena toma, claro. Uno tiene ya la contra. Claro. Gato, es más, le estoy mandando un mensaje en este momento. Gato, pone a tincho en el Ani. Bien. Ya está, lo, lo mandá al grupo que están que está algunos de ustedes, Buricio, para que, para que lo vean, que confíen, que certifiquen. ¿Y el, ¿cómo es? digo, en progreso también difícil decisión, ¿no? ¿Quién pongo? Dice, el... mirá. <laughs> no tiene no, nadie, no nadie. Es volante, es volante. Afecta. Aparte, juego mucho. Muy bien. Es lo que tienen los pibes. Bueno, ¿cómo, cómo está el partido defensor? Y defensor, mira, la verdad, este para el delay que tiene defensor no la viene pasando tan mal, está a 156 ms, partido equilibrado, está manejando bien los tiempos, está demorándola en los owls, como hay que demorarla. Un buen partido, Michael sabe jugar partidos con lag, dirige una selección, tiene muchos años en, en lo que es este, este tipo de partidos, así que bueno, hay que ver. De momento el único uruguayo cambió está y jugando. Cambio de, sí. de Michael. Sí, sí, tiene algo de, de, de King algo. El Rey León. El Rey León. El Rey León. El verdadero. El de One and Only. Perfecto. El, bueno, por acá no se mueve nada, muchachos. ¿eh? La carreta está muy tranquila, los pibes en el estuario. Calumín. Pero eso cerrito y defensor me parece también. Nada, sí. acá, nada. Bueno, vamos, voy a buscar el. Acá en la, en el la... defensor, el defensor, el que usa el el defensor, disculpad, en, pro, en progreso, el que usa el es Shea. Bien, sí, me parece sí. una decisión sabia. O sea, está, está Wilkins, Wilkins, ¿no? Está Wilkins también, ¿no? Pero está en ¡Ay, gol defensor! Obvio. ¡Gol El defensor! No sé quién lo hizo, pero fue un golazo. Remate cruzado. Se pone fútbol, champán. Ahora me fijo, ¿quién está con la 10? ¿O fue Michael o.? No, Michael está con la 8. Producción, producción. Doy, 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 doy. Bueno, por mientras. Por mientras voy tomando, voy tomando la posta, la tiene yo la, Lo peor es que la producción sos vos. La tiene Dani. Dani que juega hacia adelante. El balón que le queda a Canteriano. Avísame, Nico, cuando, cuando tire la carreta, si por lo menos me meto un poquito en el partido de defensor. Pero si no, viste que hasta ahora. El gol lo hizo Rodri, ¿viste? La, el gol la, lo hizo Rodo, Rodri. Ahí tenés, es la producción del productor. Sí. Es un. Un tipo súper despegado. Estamos no, hablando del señor Nico Nicolás Canedo, Canedo. Allá, allá arriba. Bien, perfecto. Tiene la pelota, ya no le des mal, le queda el Lion King. Balón hacia adelante de Michael buscando la cabeza de Milo. Milo que cabecea bien, le, le llega el balón a Rodri Rodríguez Rodri que no puede. Va jugando el equipo de defensor en ofensiva. Balón en las manos de Rodríguez. Una madre. Va por un lado, para el otro, juega la pelota para mí, lo controla de pecho. Lo ve pasar a Michael. Juega Javier con el balón. La tiene Rubén. Me parece que el Ani en el equipo de, de defensor lo tiene, lo tiene Rodríguez, el delantero. Porque sé es que está de rojo. El Ani, por lo general, dice es que está de rojo. Sí. Bien. El Arranca no, Cerrito, no... disculpa, dar sí. Arranca Cerrito, pero hubo un cambio de formación. Cambiaron de la 3-5-2 a una 4-3-3. Perfecto, bien para defenderse con 4-0. Con Me parece una decisión sensata. De Lion King con la pelota. Jugando acá adelante Milo. Avanza Defensor Sporting. La tiene Milo. No tiene apuro Milo. Eh, no lo corre nadie a Milo. Pone una pausa. Juega al medio. Entrega mal Ricardito. merengue, Chocolate por fuera. Merengue de corazones. Este muchacho. Va jugando Javier con la pelota tocando al medio, Ricardito de vuelta con la pelota. <laughs> son, malos, ¿eh? son, son malos, son malos, son malos. Me hacen estas cosas. Va jugando Rodrigo con el balón, tranca la pelota el equipo de, de locatario, el equipo de Perú. Va saliendo del fondo. El, los muchachos de Real Vikings jugando en la mitad de la cancha. Ade, Ade para el muro. El muro que juega hacia adelante para Jonas Solís. Jonas Solís que avanza. Balón al medio, corta bien Nico Vicente, la manda hacia afuera. Es tiro de esquina para el Vikings a los 41 minutos. Viene el centro, al primer palo, de cabeza saca Ragnar. No llega nunca Rodri, la cabecea Ricardito pica la pelota y lentamente se pierde por ahí, la línea final. Es saque de arco para el equipo de Defensor Sporting. Se ve que pidieron lo, 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 los minutos los muchachos, ¿no? Porque Cerrito arrancó. Salete arrancó, defensor arrancó y nosotros estamos demorados, se Seba. Lo bueno se hace de verdad, esperar, dicen. Claro, es verdad. Acordate que tienen 15, Daro. ¿Tienen sí. 15, sí. sí. A diferencia de lo que es hay que son 5. Son Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este, esperamos, esperamos, esperamos de, los 15 descubrimos que que la pólvora con los 5. Sí, 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 sí. No sé <laughs> por qué no nos están copiando. Viene el, el medio. La saca del fondo de Nico Vicente. Creo que es una muy buena alternativa. Y esa, si me estás escuchando, Cambia los 15 a 5. Va jugando el balón. El equipo de Real Vikings cuando se terminan los primeros 45 minutos. Acá no, no aparecen todavía. ¿eh? No aparecen. Este... Acá nada, la gente tampoco. de Cerrito. La gente de Cerrito dice que, que, que no tienen nafta por, para la vuelta. Porque se les quedó la avioneta. No pueden volver. Este, y. Y que dice que, 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 hay pro, que hubo problemas antes, antes de la entrada porque el chueco Mati fue a tirarle piedras al vestuario de la gente, de la gente local. Uh, están como, tan como boca. Que no terminen. Poh. Que no terminen entonces en la comisaría y ahí sí no vuelven. Ah, no, vuelve no, no, no. Macabro, macabro. Fútbol sudamericano, no lo entenderías. Rico, rico quilombo. Sí. sí a, a matar. Y bien defensor, que, que está ganando afuera. La verdad que. No sé si inesperado, pero ojalá siga así. Pero es difícil jugar a, a la cantidad de milésimas por segundo que están jugando y hacerlo de buena manera, porque no, el, el rato que he estado con el partido no, no he visto a que lo, que lo vulneren. No, no, bien, bien parado, controlándolo. Si bien no tuvo mucho la pelota, no, no lo atacaron. No lo atacaron mucho cuando acaba de arrancar el segundo tiempo. Sí, arrancaron los segundos 45 en defensor. Está por arrancar el partido de la carreta. Le quiero mandar un, un saludo a mi amigo. Apareció mi amigo que tiene, que tiene su cuenta que se llama Anti la Carreta. Le mandamos un gran abrazo. Hace tiempo Uy, que no lo veíamos. Ahora, en, ahora es en Twitch. Bienvenido, ah, bienvenido. Ahora bienvenido, en Twitch. Amigo. Está buscando otro van. Entra a Twitch buscando otro van. ¿eh? No, pero mirá, mirá cómo. Aparte, te hace 200 cuentas al toque. Ey, no, no, ey, Me sirve. O sea, te, te crea 15 mails en dos segundos. Dale, tranquilo, arrancaba eso Arrancaba arte eso mismo Bueno, vamos a ver el equipo de la carreta Cuando tengas novedades de progreso Se va a pegar el grito cuando veas novedades En los otros partidos también, avisen que estamos Si me avisan en 5 estoy Va a jugar el equipo de Blooming Mueve la pelota el equipo boliviano Tenemos fútbol, señores y señores Al parecer Al aparentar juega Blooming de local Estamos jugando a visitante y no estamos jugando Mucho lag, estamos jugando a 13 me parece bárbaro. La tiene Fabio. Fabio que juega hacia adelante Rodrigo, Fabio que le queda gol, gol de Brumi. No. ¡Oh! Gol ¡Oh! Grande en okay. Copa de Campeones para, para Daro. cómo Daro. No, igual igual se conecta al Cerro de Argentina y, y va bien el lag, así que bueno, fue para que la carreta pueda revertirlo. Sí, hay un montón de tiempo. La tiene el gato, Cofrán. Juega hacia adelante para Santi. Destaco sede para Tinchoa. Ataca la carreta. Corner. Corner. No, uh, no, saque de arco. O sea, ya nos están robando. Ya nos están robando. Ya nos están robando. Va a salir desde abajo el equipo de Blooming en cinco minutos que tenemos de partido. Mira cómo te hago. Aparece la mano mágica. Bye. Nix, Fabio buscando la pelota. Cofran, Cofran que la cambia de sentido. Aparece Tincho, la baja al medio, la saca con la cabeza el equipo de Blooming y le queda ahora Joaquín. Joaquín que tira magia, juega al medio, controlando Santi, la pasa para el gato, está en el área, presiona la carreta, la termina sacando al córner en la defensa de Blooming. Estiró de esquina, que va a ser la carreta. Vamos a tirar de pierna izquierda. Va Cofran, se arma la jugada, van de un lado al otro, se mueven, cortan referencias. Veremos qué lo que hace. Va jugando al primer palo de la pelota. Cabezazo al medio de Lucas. Le pegó Luli. Atajó el arquero. La cabecea vence por arriba del palo. Se lo pierde la carreta. Una chance clarísima. Una buena jugada de pelota quieta. 1 a 0. Arrancó progreso se va? No arrancó todavía el progreso. Seguimos, veremos. Estamos 14. Viste que yo soy loco por pedir los puntos, ¿no? Se pasa un minuto y ya te lo estoy pidiendo. Ah, no. Ah, no. A competencia internacional. Ah, no. Va Fabio con la pelota. La tiene Fabio, jugando al medio. Balón hacia adelante. De cabeza devuelve Lodi. Controla Fred. Le queda Seba. Seba jugando para Piti. Piti que intenta. Joaquín que la roba bien y, y aguanta la pelota. Y toca con Benzi. La tira hacia adelante. Y busca el gato de cabeza a la baja al medio para Nachos. Cabeza cortita, la pelota para Tincho. Pone un pienso. Baluli. Juani. Avanza el bandido tocando con Nachos. La cambia de la balada lado, Nachos contra la vence cofran. Lo pasa para el gato, encara el gato, ataca el gato, está en el área, tira un caño, pasó bien, lo cortaron justo y le queda justo la pelota de la defensa de Blooming, que la revienta hacia adelante y el que la baja hacia adelante, en realidad que la despeja Luca Lodi y la controla Nachos y toca hacia afuera para Joaquín, avanza Joaquín, mete un balón hacia adelante, la pelota que rebota en un hombre de Blooming que es otra vez tiro de esquina para la gente de la carreta que veremos qué es lo que saca de esta oportunidad. ¿Qué novedades tenemos en Cerrito? Bueno, Bruno? Cerrito, vamos, 42 minutos de partido. Y es un partido que está totalmente cantado, estaba esto. Los, los 11 de Cerrito metidos hasta el fondo para aguantar el empate con estos 150 de, de ms que hay. Bien, Seba, sí, novedades. Si no han mandado, y 16 oh. mandaron y 16. Yo no se lo acepto. Oh. Ah, no se lo, te, acepto. Lo no se lo acepto. Yo te los pido. Escritorio. No se lo acepto. pido. A escritorio. Yo, yo, no, no se lo acepto. No. No, se, lo acepto. No. se lo aceptaron, igual, le van a jugar, pero yo no se lo acepto. Son, son buena gente, los muchachos. Quieren ah, jugar, está no, bien, está no, bien. Bueno. bien. Terminó, terminó acá cerrito. Eh, a la vuelta sí, le el juego. Tiempo. La vuelta. <laughs> Va hacia adelante Depende de cómo salga el resultado de hoy Si lo pido o no lo pido, ¿no? Claro. Va Juani Nachos Hacia adelante con Joaquín La tiene en el área de la carreta Le quedó al gato. Tranca justo La defensa de Blooming Tranca justo Y la tiene Fabio Gastón no está muy de acuerdo con esto me parece. Gastón no, no, no es un tipo que le guste <laughs> pedir los puntos <laughs> no, no. Eh, Cada vez que alguien pide los puntos eh, es, es mucho trabajo <laughs> Tenga o no tenga razón Entonces... Ah, no, internacionalmente piden, está, está internacional. muy mal visto. Internacionalmente está muy mal visto. Eh, por suerte, acá en Uruguay siempre estamos para jugar. Por supuesto. 150. Por supuesto. 150 de ping Bajo aquí. Ah, te pido los puntos. Con más razón, te pido los puntos. Gol. Gol de Rodri otra vez. Defensor 2 a 150. Mostrando que es un mito. Lo de defensor, no hay que los puntos. Un gran partido de defensor. Un gran partido, de defensor, un gran partido de defensor que se pone 2 a 0 cuando faltan 10, Urice. Bien, falta nada para que el defensor abroche ese triunfo de visitante. Acá la carreta pierde un tanto contra cero, empata cero a cero Cerrito. Arranca recién el partido de progreso en la voz del número 10 de Sebastián Giles. La pelota que se va hacia afuera es lateral para la carreta, que tiene más la pelota, que está más en posición de ataque. En este caso, sí, el partido visitante capaz que es un poco un mito por... porque en realidad va corriendo a los MS que corre acá. La tiene el gato. Y Cofran que va con la pelota, juega hacia atrás, apoya con Lucas, Stone, lo ve a Tincho, prefiere jugar en corto para Nacho, la tiene Nacho, juega hacia el medio, la saca bien el, y la termina tirando hacia afuera. Andruco, ay, no, hay de gol, pura. hay gol de ellos, gol de ellos, los agarró mal parado por el progreso, 1 a 0. Lo Al mismo por acá, número 7, gol de Polaris en el minuto bueno. 50. Hoy estoy paseando a todo el mundo, digo empata, arranca, ping-pong. Ahora falta que se le den vuelta a tres a dos defensores y ya estamos, ¿no? No, está, sí, sí. Por no, favor. A nivel ¿De internacional, defensor, tengo, defensor está estoy... despejando todo, está despejando todo lo que quiere pisar el área. Está jugando un muy buen partido. Bien. Va con la pelota en las manos el equipo de Blooming. Ahí, Arnold, Arnold con la pelota hacia adelante. Fabio, Cofrán, vence hacia atrás para Lucas. Adelante para Juan Stone. A la derecha para Luli. Trepa la carreta, que tiene iniciativa y que tiene la posición de ataque. Cofrán que va con la pelota. Jugando para el gato. Atrás el balón. Lucas, Cofrán, balón hacia adelante para el gato. Hace una morisqueta, le pegó. Tapó bien el arquero. Tapó bien el arquero. Cuando había hecho todo bien el gato, definió de manera notable. También el córner Tiro de esquina. Número 13, minuto número 13. Citizens 2. Progreso 0. Error en la salida de progreso Bien. y los castigaron. Y bueno, es lo que tiene jugar a, a, de visitante y no su so defensor. Panacho no con la pelota. Claro, Santis. Juega hacia el medio. Control para Cofran. El gato que está en el área. Se entreveraba la pelota y casi lo hace de chiripa, ¿eh? Casi lo hace de chiripa. Es córner, ahora es tiro de esquina para el equipo. ¿Eh? Tercero gol defensor. Cuando creo que, creo que es el tercero en la cuenta personal, ¿sí? La ¿Verdad? Endemoniado Rodri con un hat-trick de visita. Tercero de defensor y Bien. tercero de Citizens. Minuto 16, 3 a 0. Cae progreso. Otra vez error defensivo. Por no sacarla, no, apreten el cuadrado, muchachos. <laughs> redondo. Redondo, no, lo que sacá, sea. Lo que tengas ganas que despeje. Eh, pero cuando, cuando hay delay este juego te hace cualquier cosa. Uh. Terminó Defensor Gol. ¿No? 3 a 0. Gol de Polaris 2-0. Bien, 2-0 Polaris al equipo de Cerrito. 3-0 Citizens a progreso. Acá ataca a Tincho Rey. Ganó 2-0 defensor. 1 a 0 pierde el equipo de la carreta de Cime Bruno. No, fue un golazo, Una, un desborde por la banda, un pase al medio y le pegó un puntazo al ángulo. Bueno, esta, estas cosas lamentablemente pasan en el futuro, y la tiene acá el equipo de Blooming, que ataca por intermedio Andruco la intenta meter al medio, Luli que la saca hacia afuera, es corner es tiro de esquina para el equipo de Blooming, que busca el segundo, cabecea la saca bien, vence del fondo, la revienta vence, y va buscando Soria, baja esa pelota Soria, ataca la carreta contra golpe, cuatro contra cuatro va buscando Joaquín, abre Joaquín, juego, engancha Joaquín, juega para Nacho la pasa para Tincho, gire Tincho y pégale, gire Tincho y pégale, lo trancaron justo lo trancaron justo, la pelota se fue hacia afuera El árbitro dice que rebotaba en Tincho a Rey La pelota, para mí había sido córner Se terminan los primeros 45 Donde la carreta jugó mejor que el equipo local ¿eh? Para mí la carreta jugó mucho mejor que el equipo local Pero el fútbol no es merecimientos Hay que hacerla, Daro En el fútbol hay que guardarla Si no la guardas Exactamente, si no la guardas estás en el horno Pero bueno a ver, creo que hay chances todavía para la carreta En este segundo tiempo, un montón Y creo que lo van a hacer de buena manera Entonces, hay fe para el equipo carretero Los demás partidos O sea, el, el partido de Cerrito ¿cómo, cómo prosigue, cómo va Si ya terminó el primer tiempo eh, digo, el sí, sí, segundo... van. No, no, van todavía Van 70 minutos, y tenemos ojo ¡Uy! de Cerrito Qué jugada, qué Ay, jugadón. ¿me llegabas, a, ¿Me llegabas a decir gol de Blooming después de eso? ¿Te, te, no. Estamos de acuerdo que, que se te complicaba el parto, ¿no? Sí, sí, obvio, no. Ya, no la contaba si me decía, sí, si gritaba un gol de, de Polari. Sí, claro. Bueno, como, como el gato. Al gato casi lo matan. Cuando gritaba los goles en contra del equipo de Wanderers. Cofrán que la tiene. Arrancó el segundo tiempo. Cuando tengan segundo partido, avísame, Gastoncito, que vamos para ahí también. Va Santi con la pelota. Juega al medio para Cofrán. Avanza Cofrán, la pincha al área, intenta el gato, le queda el gato, le va a pegar el gato, le pegó otro, trancaron justo y le quedó justo al arquero. Increíble. Le quedó justo al arquero, increíble, increíble lo que le, lo que le acaban de sacar la carreta. No, no, no lo puedo explicar. No lo puedo explicar porque no. No fue fortuna de, del equipo boliviano Sino fue un infortunio cuando el arquero se acaba, Uy, se acaba de mandar la del año El arquero Si estaba dos metros más para adentro de ese, ese arquero posicionado Se mandaba la del año ¿eh? El blooper del año se le escapó por los caños la pelota al arquero Increíble, increíble ¿Cómo va el partido de Citizen en Progreso, se va. Seguimos, seguimos 3 a 0 Pero ahora se, se está acercando un poco más Progreso eh, con Jay a la cabeza, la verdad que es un muy buen jugador, Jay, muy bueno. Y bueno, pero no sale el gol hasta ahora. No sale el gol. Están bien parados ellos igual, juegan bien. No descubrimos nada diciendo que Jay es un gran jugador, ¿no? Eso lo tenemos claro. No, no, lo tenemos claro, sí. Pero, pero bueno, necesito un poco más el equipo, el equipo de progreso. Jugando de visitante no le podemos pedir tampoco peras al Olmo. Va con la pelota el equipo de la carreta. Viene el centro, corre el primer palo. Lucas Lodi que cabecea mal. Intenta Lucas, la saca bien Seba. Va sacando hacia adelante esa pelota. Seba que la tiene, le queda Joaquín. Va Cofran con el balón en el lateral. Balón hacia afuera de Fabio. Fabio que la tira hacia afuera y Joaquín que la tiene en sus manos. Y Cofran que la cambia de lado. Perfecto, ¿no? Cofran. ¿eh? Una visión bárbara para jugar de un lado al otro. La baja Tincho Rey al estilo Thierry Henry. De tijereta la juega atrás para... Lo di, lo di al medio con Juan y Nachos, Tincho Nachos intenta Nachos, ataca la carreta, persiste, Santi Soria, encara Soria, pasa bien, está en el área, tocó para Tincho, puede ser algo, ¿eh? De acá puede sacar algo, Tincho que se mete en la diagonal del arquero, que esta vez no falló, terminó sacando esa... Y es balón a nivel defensivo para el equipo de blooming en, en 60 minutos. Cerrito 3 a 1 todavía, Bruno. No, no iban 2-1, iban 2-2 de Cerrito, qué linda jugada. Ya está, un empate, doblete de gol de la Criquineta, el Cricri. -cri. Ya mojó por dos. Bien, perfecto. Cuando ataca la carreta. Le metí el pase justo ¿viste? Final de primer tiempo. Final del primer tiempo, eh, Citizens. 3 con 3 goles de Kevin. A progreso. A progreso, igual terminó jugando un poco mejor. Aunque la última casi les metió en el cuarto. Bueno, es lo que te arriesgás cuando intentas salir un poquito más, ¿no? Sí, es la sí, lógica. Se animaron a salir un poco más. Y bueno, estos saben jugar igual. Sí, se jugan muy bien. Final, sí, por supuesto. No vamos a decir, decime, Bruno. Final en Cerrito, 2 a 2. Bien, Cerrito que se lleva un empate de visitante. Un, un, algo. Un perdiendo cero. Claro, por eso. Claro, algo importante. Última, casi última del partido. Bien, me imagino cómo se gritó eso en el. ¿Eh? Ah, bien, 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 bien. Este, viene el centro acá el corazón de la, la cabeza. Blooming, gol de Blooming. Gol de Blooming a los 68, lo sacaron rápido un córner. No pudo concretar en el, defensa el, 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 el equipo de la carreta. Le ponen el 2 a 0 cuando no lo merecía, ¿eh? No lo merecía el equipo de Blooming. La Carreta encaja otro gol. Va a vencer con la pelota. Vamos, vamos, Carreta todavía que se puede. La tiene Juani. Juani hacia adelante, el balón para Joaquín. Joaquín al medio para Cofran, Cofran hacia la derecha. Ataca Luli. Toca hacia adelante, Santi que busca, Gamer que termina sacando esa pelota, Ispi Gamer va a ser lateral para la carreta, lo tiene Soria en sus manos. Soria que mueve para un lado y para el otro, Ispi, balón hacia adelante, de cabeza Cofran, Juani, Nachos, Cofran, balón hacia el medio para Soria y pegó gol. ¡Gol! De la carreta el jugador del pueblo, Santi Soria pone el 1-2. Y vamos, carreta todavía que se puede, no está terminado el encuentro. Balón hacia adelante, controla Luli. y cuando tengamos alguna novedad en otras canchas me van llamando. Jo Franco la pelota, Gato, hacia adelante para Soria que busca el segundo. Ataca el equipo de la carreta, balón para Joaquín, está en el área, pisa la pelota, lo ve el Gato, tira un caño, Joaquín le pegó, tapó el arquero, el rebote, la saca Rodrigo. Le queda Rodrigo y la termina reventando hacia adelante. Balón que la tiene el delantero del equipo de Blooming, presiona bien, ven, se va con todo de la carreta, eh. Convencido de la carreta de que lo puede empatar. Tincho con, con la todo. pelota hacia adelante, entrega mal, se va que la roba, decime. No, digo que va con todo la carreta y el Santi, el jugador de, de siempre, ¿no? De la carreta. Siempre está ahí. Sí, sí, peligrosísimo. La, la, la dupla del gato. Va, el gato precisamente, Joaquín. La tiene Tincho, encara Tincho, pisa, toca el medio, le queda a Cofrán, balón hacia adelante para Santi, lo taparon justo, lo taparon justo, era increíble, increíble cómo acaba de salvarse el equipo de Blooming. Y va a venir el córner, va a venir el tiro de esquina, pierna izquierda en Cofrán, a ver qué sale, de acá pueden salir cosas buenas, centro de primer palo, el arquero que se te da con todo el se le hizo reventar la pelota al arquero, el juez cobra, saque de arco. Y acá vemos en estadísticas seis tiros al arco de la carreta, dos tiros al arco de Blooming. Ha sido superior a la carreta, ¿eh? ha sido superior la carreta, no la ha invocado. Ese ha sido el gran problema. Me parece que hay posición adelantada, sí, señor, la cobra el árbitro, 80 minutos. Quedan 10 para que la carreta lo gane. ¿eh? Tengo fe. 99% de posibilidades, 1% de fe. Ba balón hacia adelante. Cada no, en realidad es al revés. 1% al revés. de posibilidades, 99% de fe. Va pero le tengo más, creo que tiene más posibilidades que Fe. Va Tincho, va al medio, cofran Santi hay que arreglar por algún lado. Le queda Rodrigo, intenta Rodrigo, la saca Rodrigo. Pica la pelota y se va hacia afuera. Es lateral para el equipo de la carretera. La tiene Tincho. Quedan, quedan siete para empatarlo o para ganarlo. Ohio. Lucas. Va jugando con Le queda a Cofran. Cofran hacia el medio. Entrega mal. Le queda igualmente a Nachos. Jugando para el gato. lo ve a pasar a Juanqui. Prefiere jugar al medio para Sonia, Lo corta notable, Fred. Balón hacia arriba. Le queda la pelota a Fabio. Fabio con Andrew. Andrew que es camiseteado. Por la... lo, desca... lo hacen descarrilar, Sí, señor. Se fue, muchacho, Que levante la bandera más rápido. Lucas Lodi con la pelota. Balón en las manos para la carreta, va a ser un lateral, lo van a sacar hacia adelante, sí, señor. Balón que busca el gato de cabeza al medio de la pelota para Cofrán. Cofrán que hace un rodeo, escapa bien y la cambia de lado para Luli. Luli que la hace picar y controla bien. Le queda Juani. Juani con Nacho. Nacho con Cofrán. Cofran que la juega hacia adelante para Tincho. Falló el defensa y ataca a Tincho. Y la tiene Rey. Tiró una elástica. No pudo pasar. Ispi que no puede. Santi con la pelota en el área. Tira un caño. Córner. Córner y carga con la vía media Carga y va con los F-40. Vamos a ver qué saca de este Pueden venir cosas lindas. Hay que soñar. Va con la pierna izquierda, Cofran, veremos qué es lo que sale de esta jugada. La tiene Cofran, Mete el centro hacia la media luna. Cabezazo hacia afuera de la defensa de Blooming. Quedan dos minutos. Todo el equipo de la carreta tirado arriba. Busca Lulira baja. Joaquín le quedó a Vence. Está en el área. El Leo no le pudo pegar. No le pudo pegar. Se acaba de perder una posición inmejorable. El equipo de la carreta no le pudo concretar bien. Vence. Que igualmente la carreta carga con todo. Vence ¿eh? hacia Hay adelante. Gol. Con Hay gol de progreso. Bien... Un gol de progreso, un golazo de progreso, un golazo de progreso con una jugada de Jace. Qué golazo de progreso. Muy bueno. Se pone 3 a 1, descuenta. Y bueno, esto está bueno. No, no creo que lo llegue a empatar ahora, pero está bueno para la vuelta, ¿no? Es un envío anímico. Sí, y para el gol a Brash. Acá termina el También partido. 2-1 No Blooming. Bueno, eh, los tengo muchos, así Sí, sí, estamos, estamos acá no, no, atentos, no, no. atentos. No, no, quería saber, porque en realidad si me, a mí la transmisión de, de Twitch se me trancó. Defensor, ¿cómo está, Gastón? 30 minutos, 0 a 0. Está llevando los hilos del partido, pero todavía no ha podido plasmar esa superioridad. Vamos a ver qué nos deparan los próximos minutos. Bien, perfecto, perfecto. Este. Acá la carreta acaba de terminar, están mandando el reporte correspondiente. El equipo de progreso, ¿cuánto le falta para terminar el partido? Se va. Faltan 10, 12 minutos en realidad. Este, está presionando, está yendo arriba, está llegando, y este, pero sigue 3 a 1 el partido. Bien, y del equipo de Cerrito, sabemos que ya terminó, están formando, están para mandar a Bruno. Ya arrancó, Cerrito. Van 10 minutos. 0 0. Bien, bien a, a Bruno no lo. No sé si lo tengo. Sí, Yo bien. no lo escucho. Bruno, si, si estás bien, parpadea. Sí, sí en realidad bien. tampoco lo tenemos en cámara. Como no lo tenemos en cámara, no podemos decir si parpadea. <laughs> es peor de lo que pensé entonces. Ahí, ahí, ahí ver, apareció. Sí, mirá, ahí está el muchacho. Estábamos hablando mal del pibe nosotros. <laughs> Es lo, es lo que caracteriza a Sebastián, ¿viste? Sebastián habla mal de las personas. De es así. Claro. No me lo pienso sí. dos veces. Claro, no, no, no. El tipo te, 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 te mata, te mata. Y bueno, está. Es lo que tiene. tiene, <laughs> bueno. Creo que la carreta, lo que mostró el partido de ida, fue muy interesante. Fue muy interesante. Le tengo fe a la carreta. Le tengo fe Ligo a la carreta. digo mal. mal, ¿no? Sí, 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 sí. Lo Totalmente de lo acuerdo. Que progreso. Lo mismo que progreso. Progreso fue superior, fue superior. Pero, pero pecó pecó al salir, al no sacarla rápido, le hicieron tres goles rapidísimos, y bueno, y ahora está luchando, este remando el dulce de leche, como quien dice. Sí, claro, Viste, nosotros no somos hombres de fútbol, sabemos que, que los goles cerrados son goles en contra y, le, y este tipo de cosas las pagas cara. Sí, es verdad. Y sabemos que la pelota siempre al 10, ¿verdad, Daru? Por supuesto, y más, y más cuando el 10 tiene la cabeza levantada y la perspectiva de cancha, panorama de cancha, ¿no? Exacto, exacto. Inque, sí, increíble. Para los que no sepan, Seba Gile juega con, la, con el número 10 en su cuadro. Increíble. Es generoso volvió, el juego, ¿no? Volvió, volvió el hashtag del momento, o Seba out Pero tan <laughs> celoso. Supuesto. Tan celoso porque te están tirando flores, que juegas con la 10. Claro. Se entiende, se entiende. Sí, se entiende, se entiende un poco. Cuando hay gol, gol de lo que parecería decir Ragnarok de defensor. Eh, si así es su nombre, lo felicitamos y si no, no Francisco Lira. Nombre, nombre y apellido. Un golazo, defensor. Metiendo un 6, de 6, divino, los de defensores en este arranque de la Copa de Campeones. Pará, y ahí ¿cómo? gol, ¿Cómo? gol, ¿Cómo? Gol, ¿Cómo? gol, gol. Gol de progreso. Gol de progreso. Se pone 3 a 2. Se pone 3 a 2. Ya terminó el partido igual, pero es bueno para, el, para la diferencia de goles. Eh, bueno, no, no te apresuré, igual, Gastón, no te apresuré porque acá estamos, estamos hablando de que todavía falta para que termine el partido, pero me parece bien, me parece bien. Bruno, si te, te escuchamos. Ahí sí, bien, por fin, loco. Me perdí <laughs> los primeros 20 minutos del partido que te, está, te estaba contando y no, ni bola, todo roto tenía. Y bueno, <laughs> bueno, por y suerte la, no pasó esa, nada. Esas cosas pasan. Suerte que tenía solo el micrófono roto. Acá estamos esperando que, que arranque la carreta. <laughs> Ya, lo, ya. ya estás mal. Estás ya mal. mandó. Es la hora, viste, la hora 0.34 sí. me pongo turbio. <laughs> Hijo de puta. Eh. Eh. Perdón, bo, mala mía, madre mía. La, cal <laughs> la calentura del micrófono. <laughs> bueno, estamos a la espera de que arranque le encuentro. Acá la carreta todavía mandó, pero no la agarraron, así que bueno, tenemos. Le voy a mandar, voy a mandar un, un saludo a Camilo, Camilo Arias este Me pide un, me está pidiendo un saludo y bueno, le tengo que mandar porque la gente lo aclama. Maldete, sí, el peor de té que tuve, prefiere eh, relatar antes que jugar en equipo. Dice cuando hubo gol de defensor, pero valía la pena el comentario. Un golazo, un golazo. La verdad, que ya te digo quién lo hizo porque no llega a ver. Rodri, prendido fuego, prendido fuego. Rodri recibió, le pegó cruzado. Cuatro goles en esta serie, el verdugo de los Real Vikings. Sí, señor. Vamos, vamos con parte del pase de, de Rodri, ¿no? Ya me imagino, lo firmamos, Gastón. Un Pásame el número. Pásame. Un un medio, eh. La verdad que. Por eso mismo. Después, después de ver este partido. Si bien Defensor no está metiendo una mala liga, está a mitad de tabla. Y los otros tres que están en, en esta copa son los tres que están con 28 puntos en este momento. Pero defensor está apostando sus cartas a esto, a la Copa de Campeones. Obviamente. Este, acá estamos esperando a que arranque el partido de la carreta, los muchachos de Perú. En este, vos, que, vos que sos, sos el, el más entendido de todo esto, Gastón, en realidad. Te voy a preguntar, porque yo lo sé, pero me gusta, me, me gusta escucharlo en tu voz. ¿Tienen 15 minutos más para pedir entre partido y partido, no? O sea, los 15 minutos no son de un partido, son en, son, no son de en general, son de un partido solo. No, cada partido individual tiene, tiene su tiempo de tolerancia. Es muy raro que entre rivales. Que juegan ida Y de vuelta, lo pidan, pero ponele que, que le pasó algo a alguien, qué sé yo, Daro. O sea, cada, hasta, hasta una y media podemos estar acá. Cada federación, un mundo. Pará, hasta una y media, pará, Se va mañana me, me hay que laburar. Me piden hay los 15 que usar dueño de inmobiliaria, pero. ¿Me piden los 15 acá de nuevo? Luego, no, no, somos. No, no somos todos dueños inmobiliaria. ¡Oh! Gol de progreso. Ay, 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 la defensa de Polaris. Ay, 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 la defensa de Cerrito. De Cerrito, ¿no? No, fue gol de Cerrito, sí, ¿qué dije? Lo están mirando en otro partido. Dije, fue gol de Cerrito, ¿qué dije? No. Gol de progreso, gol de progreso. Ah, nada, ya, que cumple, la hora. Es la hora. La hora hay <laughs> algo más, capaz. Sí, no, no. Sí, no lo queremos saber. Pero fue un golazo, sí, no, mala mía. Es la emoción. No, dudamos, no dudamos que haya sido un golazo. Bueno, la cosa, la cosa está para cualquiera. Este, vamos arriba, gente. Estamos por arrancar el partido de la Carret. Así que en instantes tenemos, creo que Progreso estaba por el mismo camino. Terminó el primer tiempo de Cerrito y arrancó el segundo defensor, ¿no, Gastón? Sí, acá vamos 61. El, el 2 0 fue en el segundo tiempo. Cuando va Rodri, endemoniado con la pelota, le pone una buena pelota a Michael. Y hay que ver, hay que verlo, sigue teniendo, puede venir el gol y muy buena tajada el arquero de Real Vikings o Vikings. Este, bien, bien, defensor, muy bien, defensor. Cada día más convencido que Gastón tiene parte del pase de Rodri. Va a arrancar el encuentro <laughs> entre la carreta y el equipo de Blooming. Mueve la carreta, tenemos fútbol, señoras y señores. Hay 11 contra 11. Juani con la pelota. Cofran que la tiene ahora, va saliendo. Juani, adelante para acá, todo sale a matar la carpeta, balón al área, tiene Nacho, se entrevera la cuestión y tuvo un trancazo, increíble. En el momento de, de, de mayor cúspide de este ataque se me trancó, pero me parece que termina todos los laterales, ¿eh? no, 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 no mayor, por suerte no pasó mayor peligro. Sí, señor, ahí trata de volverse a la normalidad, veremos qué, veremos qué es lo que pasa, está. Lo, tengo modo, lo puse en modo caracol ahora. Cuando hay coma para la carreta. ¿Estamos bien, Nico, no? Lo tengo medio trancado. Pero Vamos a ver, a recurrir al plan B. Vamos a recurrir al plan B. Así que mientras... Bien. Sí, yo tengo 4,50 ah, y algo. Onda, vamos a intentar... Está por empezar el progreso ahí, ¿no? O sea... Está por empezar el progreso. Acaban de mandar. A ver si aceptan, porque también aceptaron. Acepto. Yo les relato todo. El prepartido también. manejados Sí, sí, no, 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 El minuto a minuto con Seba Chile. Cuando llegó el 3 a 0. Oh, vale, gol vale. de Rodri. ¡Gol de Rodri! Oh, melhor jugador todo mundo. Cinco goles en esta Copa de Campeones. Denle el Pichichi. El Daro no sabemos ni si quedan pausa, ¿eh? No, no. Ya está, vive solo en nuestra memoria. <laughs> doble, doble 3 a 0 de, de defensor de momento, a los 75. No. Está, está bestial. Ahí creo que ya arrancó progreso también. Sí, ya está arrancando progreso. Mueve, se mueve, se mueve, se juega, se juega. Relatalo, no, Daro renunció en vivo no, Daro no. renunció en vivo no, no me vas a relatar un partido Llegó Seba Chile Es tu nuevo momento Bueno, perfecto, entonces tiene la pelota Camacho, Camacho la pelota para sacar. Saca, me escupió, saca no, para me No, me, me, me sacás Me sacas la, la, la emoción, Daro Me sacás la emoción Callate, Daro, trajimos un relator <laughs> Ah, perdón, mala mía, Burise. <laughs> dale, dale. Dale nomás. Sac hay, esto, dale. Perdón, hay gol de la carreta. <laughs> Se va todo tuyo. <laughs> no, no, no. Sigo, sigo. Bueno, pará, que estamos. Estoy terminando acá. De que usar que ni, ni. Ni la tablet me. Me están dando hoy. El otro día me salvaba la tablet. Voy, voy a intentar. Ir a compasado con, con Nico. Pasa que veo, veo píxeles en este momento nomás. Solo veo bueno. píxeles. Estamos, estamos tratando de arreglar acá. Tratando de arreglar. Bueno, y acá tiene la pelota Progreso. bien Arrancó con todo Progreso. ¿eh? Fue para adelante a ganar el partido decidido. Bien. Acá la carreta van... 18 minutos tenemos, ¿verdad, Nico? 19 ahora. Va con la pelota... Se va a la mitad de la cancha. Ataca el equipo de, de la carreta. La roba el gato. Jugando para Cofrán. Fran que cede al sector derecho. Baluli con el balón. Sale desde el fondo el equipo de la carreta. Balón que le queda a Cofrán. Cofrán que avanza. Juega al medio para Juani. Juani que la cambia hacia la derecha. Tincho Rey con la globa. Tincho Rey que pisa. Juega atrás. Tocando para Juani. Intenta Juani. Juega al medio. Cofrán con aquella, Cuando Hacia adelante la pelota de para Tincho. Y fue Rodri! buenas de todos! Rodri. ¡qué gol! ¡Gol! Gol de la carreta lo hizo el gato! Lo... Que de cabeza, después de un error de la defensa del equipo, del equipo de Blooming, aprovechó el gato, el más chiquito de todos, a meter un bombazo de cabeza, pone el 2 a 0 para la carreta, cuando el hombre que tiene el pase, Gastón, hizo otro gol. Ojalá, ojalá, porque estamos hablando de siete goles en Copa de Campeones. Una goleada, la supremacía violeta. Perdón que hay penal para Blooming, ¿eh? Le pega el nombre de Blooming y gol. La puso al ángulo. La puso al ángulo. 2 a 1 en 26 minutos. El gato con la pelota. Cofran que la tiene jugando para Juani. Juani que toca para Nachos. Nachos con Luli. Juani. Después de este partido me vamos a tener que buscar un canje con una óptica, Gastón, porque con los chiquitos que estoy viendo el celular ahora hago, mi opinión de Lo estamos en la y lista reme... de, del montón de canjes que precisan. Bueno, está. sumalo, porque viste que la lista tiene que seguir creciendo partido a partido. Y ya si vamos a precisar una óptica, encajame unos uno, uno telén de sol para vacaciones. Hasta vamos a tratar de conseguir la piolita para sostener los lentes. Claro, eso mismo está buscando No me va a sentir un viejo de 80 años no me pongo una pileta para sostener los lentes ni en pedo. Va, va con la pelota el equipo de la carreta. Juani que se equivoca y va atacando Blooming. Le queda a... Uy, lo, lo baja qué, qué, qué buena patada. Qué buena patada, porque el juez no cobró nada y el fútbol sigue. Play on, dijo el muchacho. Tincho rey con la pelota. Si habrá sido buena la patada que hasta lo sintió. Lo dejó lesionado. Y tiene la pelota ta tan Tatán, tatán. Gol de Progreso 1 a 0 El minuto 24 del primer tiempo Un golazo, un buen pase ¿De quién? De Jay. Me gustaría tener el pase Para la gente que no ve, nos pusimos de pie para aplaudir Al a señor no Seba sé, Chile. El relato sí. que acaba de meter Acaba de meter un tatán, tatán en el medio, un relato increíble 34 sí. minutos, Se superen viene. eso Se Superen viene. eso Se viene. Se viene va Andruco con la pelota Andruco que la tiene en cara marca Juani juega hacia atrás sale la carreta Luli que la tira hacia adelante el gato que la peina busca el equipo de Blooming balón que le queda a Caligueri Caligueri que tiene la pelota jugando con el gato el gato que avanza el gato que va el penal, penal balón penal, para el Pran hacia la derecha para Luli su atención por favor relatamelo no. Dale. De Camacho, 2-0 progreso, minuto número 30 del partido. Te, te diste cuenta que, que dije una, una frase de Miguel sí. Simón, ¿no? Su atención, por favor. Sí. ¿No? O, o una frase de, de la muchacha que maneja el, el, el micrófono en el, en el shopping. Paco Fran, <laughs> la tiene Santi. A... <laughs> no tiene nada que invitar, nada que enviar a la muchacha del Fresh Market. No, nada. Eso un saletear. La diferencia uno le paga miles de dólares por decir su atención, por favor, y a la muchacha no le paga miles de dólares. Va con el balón tincho rey acá, la tiene en la carreta, 44, Santi, encara Santi, la juega al medio, bien se va a llegar a reponer ese balón, le queda Andruco. Sale Blooming. Hay five, gol, y gol de con la Progreso, hay gol de Cerrito, hay gol de Cerrito. <laughs> Del número 5 para liquidar el partido. Y ya está. Un 2-0. Hoy me saco la de Mufa Hoy ya está. Por fin, por fin comento y, y gano un el 2-0. ¿Eh? ¿Es a los 92, Garo? Sí, dije, en la última. Ah, está. Ah, bueno. perdí, perdí una, una, una cuestión ahí. Si le, hacen tres, ah. si le hacen tres goles, ahora, en este momento, regalamos una casa a Miami. <laughs> bueno Ya terminó, ya terminó. Sarri, ah, no. ¿Qué lástima? Acá yo, el defensor el Sarri, terminó no. hace rato. ¿Yo? Sí, desde Cerrito no me, me encontré por una casa en Miami. Si no, tío, le tío, tío, no, no le dijimos a quién se la regalábamos. No le dijimos a quién, claro. No, está. ¿Vos la regalás? Capaz que me la podés regalar a mí. Y no vamos a ganar en el gatón. Eh, ¿Hacemos fotos desde Miami? ¿Cómo estaría? No. En, de, en, un, en un balcón a los lo Jersey Shore. Va, va a arrancar los segundos 45 minutos acá. Carreta 1-2. Va el resultado. 2-1. Va el resultado. Y hay penal de nuevo. Entre Blooming y la carreta. La carreta penal y Blooming juega la para Progreso. ¿Eh? Penal de nuevo para Progreso. Otro penal. Sí, y viene Camacho de nuevo. Ay, la atajó de goleto. Patió al medio. La atajó al medio. Estamos fe. bien, Luli con la pelota, hacia atrás para Lodi, progreso acá de Marrón Penal, 3-0, ¿no? 2-0, ese era el tercero 2-0, bien Caligari con la pelota, Andruco bien, robada por Nacho, si le queda el gatarreta, se entrevera la carreta, la tira hacia adelante, pica el balón, y juega hacia atrás para Luli, por esta semana no estamos despidiendo las transmisiones muchachos, así que aprovechennos. quédense con nosotros hasta el final Verle seguir al canal y obviamente que si llegamos a 3.000 seguidores, Gastón va a sortear de, de su generoso bolsillo un FIFA 22. Así que, yo que sé, yo que ustedes lo sigo. el Val hacia adelante, la pelota que pica se va hacia afuera. ¿Cuándo sale FIFA 22, Gastón? Vos que dijiste que lo ibas a estudiar para ponerle fecha de sorteo. El primero de octubre sale la, la versión para, para todo el mundo. El 22, con el día con el play, podés tener jugar 10 horas. Y si compras la última y podés jugar desde el 27. Bien. Para el final de Copa. Sí, si uh -huh. en el final de Copa Uruguay hay 3.000 seguidores, lo sorteamos, pero estamos tam... lejos. Estamos lejos, su... lejos. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Si lo dijo la, la voz autorizada acá, que es el señor Nicolás Canedo. Balón hacia adelante, con los puños, la saca bien Danilo, controla Nachos, juega Seba ahora, balón hacia adelante, pica el balón y le queda a Fabio, Fabio que juega con Andruco y ataca a Blooming, no me gusta. Va Blooming, Andruco, Cofran que paradito, lo espera Notable y la saca de manera espectacular y va saliendo del fondo del equipo de la carreta. Va Cofran con el palón, hacia atrás la pelota, ¿cómo terminó el defensor Gastón? 4 a 0, un 7 a 0, bueno, 7 goles, porque en verdad no es global, pero se queda con el 6 de 6 en el arranque contra un equipo ecuatoriano goleando de visita y goleando de local. ¿Los 7 los goles los hizo Rodríguez? No, hizo 6. Hizo no tuvo ganas de, oh. de hacer más goles. Sigue eh. siendo una locura igual. No, no, no un desquiciado. No, no. Desquiciado. No, no. Nene, nene, tomate fiebre. Se no, hizo, hizo más goles que Va yo. Va volando. En toda la carrera de Seba Giles, acaba de hacer ¿Sí? más goles en estos dos partidos. <laughs> en uno solo, no, no. creo. O sea, o sea, a, juega en otra posición. Acaba de retirar a Seba Giles. Sí, sí. Batín a con la pelota. Cambia de posición. Vence hacia adelante con Cofrán, pase con el gato, busca cerrar no lo consigue, 65 minutos tenemos de partido Terminó defensor terminó, progreso 2-0, minuto 55 de partido, manejando, manejando el partido, progreso Este, no la quiero mojar, bien. pero me parece que se viene el tercero, cualquier momento bien, según Sebastián, está al caer el tercero y va Leandro con la pelota Leandro hacia la izquierda para y no pide y da no la mufe al, no al medio para Seba gol 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 pero al revés sí sí la mufe la mufe la mufe madre. pido disculpas Luis, a todos los que están escuchando y bueno esas cosas pasan esas cosas pasan uno no. no lo controla a veces va saliendo Juan y con la pelota al medio para Luli Luli atrás controla Lea Hacia adelante Lea. Balón en largo. Baja esa pelota de gato. No, la pelota lo sobrepasa. 72 minutos prácticamente de encuentro. 71 con 40. Para que termine el partido. y Le queda a Joaquín. Y Joaquín que tranca lucha. Gana. Y un lateral en ofensiva. Y le queda a Cofrán. El balón en las manos. Juega para el gato. El gato que le toca atrás para Cofrán. Más atrás para Juani, Juani con Nacho. Cofran, van hacia adelante de cabeza, devuelve la defensa, vuelve a tirar de cabeza hacia adelante la carreta, le queda a Joaquín y avanza. Joaquín, busca Joaquín, la tiene. Joaquín, encara cara Joaquín, ataca Joaquín, encara a Joaquín, sigue. Joaquín, no la pasa. Joaquín, la jugó atrás. Joaquín, le quedó a Juani, Nachos, Santi. Está en el alegato, puede estar el tercero, lo trancan justo y la tiran hacia adelante. Lo trancaron justo el Gato cuando tenía para definir, Y la tira hacia adelante. El equipo de Blooming y sale en contragolpe. Leandro con la pelota, adelante para. Fabio, Fabio que la mete encortada Luli, que estaba bien parado para sacarla. Y baja esa pelota de cabeza el equipo de Blooming. Y más hacia adelante el balón ahora para el gato y arranca el gato. Iba el gato, cara el gato, la pisa el gato, la cambia el gato, controla de cabeza Juan Juani, le queda Nachos, vuelve a Juani con la pelota. Nachos que pelea, Nachos que la gana, Nachos que la juega, tocando con juaki Joaquín, encara a Joaquín, pisa la pelota, Nachos. Nacho atrás para Cofran, Nachos. Nachos que juega hacia adelante con Santi, corta bien la defensa del equipo de Blooming y va saliendo Blooming desde el fondo por intermedio de Leandro, controla bien André André que juega con Fabio, Fabio que intenta, bien Luli paradito, Nachos con la pelota Tincho Rey ahora y sale el Tincho, busca el equipo de la carreta, cerra el partido falta de 7 minutos para que termine, Juan Estón más adición obviamente Balón para Luli... Basta el fondo de la pelota... Lucas Lodi... Cambia de lado... hay que jugar más para atrás... Hay que consumir el tiempo... La mayor cantidad... De segundos posibles... Cambio de lado a lado... De Cofrana a Tincho... Y este controla de pecho... Y arranca Tincho... Bien jugando... En la defensa... Blooming ahora... Tincho que la roba de vivo... Ataca el equipo de la carreta... Centro para el gato... No puede Soria tampoco... La pelota que pica... Intenta cofrar, no puede. Andrew lo que intenta. Marca, notable. Lucas Lodi le queda al gato y mira cómo lo ve a, a Tincho que arranca. Y avanza Tincho para afuera. Tiene la pelota, la pisa bien, juega al medio. Está Santi para cerrarlo. El gato se entreviene, El gato de vuelta tapó el arquero. Otra vez la pelota. Hacia afuera con los puños. Hacia afuera con los puños el arquero. Un manotazo de ahogado del hombre del arco de Blooming. Saca una pelota formidable, va a venir del centro. Tocan corto Cofrán, prefiere jugar con el gato. Pisa la pelota 89. Se va a terminar el encuentro. Es lateral para Blooming ahora. Intensos últimos minutos de partido. Balón hacia adelante. El árbitro queda un minuto más y el balón es para la carreta en las manos de Juaní. ¿Decime? Final penal para para otro penal para progreso. Penal para progreso. Va, la, el gato la tiene tincho, balón al medio, corta otra la pelota, penal no, termina el partido. Termina el partido, de nuevo. otra vez lo atajó. Atajó el bolero de nuevo. Sí, sigue con vida Citizen y está este, atacando con bastante peligro, ¿verdad? Sí, tenemos 80 minutos de partido, ¿verdad? Ya me meto con tu partido, se va a ser el último que acaba de jugar, así que sí. vamos a ver los últimos minutos. Va con el balón el equipo de Citizen. Estaba en offside, por suerte. Llegaba a meter el partido. Le llegaba a meter un gol a progreso. A Pago, de verdad, Pau. Balón hacia adelante. Busca el equipo de Citizen con la pelota. La tiene Instinct. Busca Instinct jugando para Logan. Logan que está en el área. Piso la pelota. tocó hacia atrás. Ataca Citizen. Marque y defienda progreso. Le quedó ahí. Gol. Gol de Citizen. Gol, La del siglo, vamos a meter. No te puedo creer, verdad. Juegan bien, juega bien. Se le no dijo la jugar. pelota. Juega bien. ¿Eh? Es un muy buen cuadro, sí. sí la, tiene, la tiene Shades Shades que pasa mal, Luan que roba. Va jugando... Uy, quedó mal parado Progreso. Blue Ranger, bien, bien en el retroceso el doble 5 de Progreso para intentar marcar balón que va al vacío y lo, lo encuentra a, Fo, a Freud. Freud que la tiene. Freud Liño que la juega al área. La saca bien el pelado Wilkins. La baja notable Shades. Jugando a la derecha para Conda. Pisa Conda. Toca con Shades. Balón hacia adelante. Se lo llevaron puesto. Cortaron. Igualmente a que la cede hacia la izquierda para Selenuis. Trepa Progreso. La tiene el zaguero. Jugando hacia adelante. Ahora la pelota para Judema. Viene el balón al área. Lo saca justo el... el el defensa de Citizens si y va a progreso en la última a cargar por arriba. Eh. Viene el centro del segundo palo, no lo marcaba nadie. Le queda Mati la pelota. La baja mal Mati Sánchez. La baja mal Mati Sánchez. Lamentablemente el balón va hacia adelante. Y ataca Blue Ranger. Quedó desbalanceado el equipo de progreso. ¿eh? Muchos hombres de negro, muchos, muy pocos hombres de blanco. Presiona el progreso, viene el balón hacia atrás. Kevin que la pincha hacia adelante. Pica la pelota y va a llegar a las manos del arquero Bot que tiene en este momento el equipo de progreso. Y el partido finaliza. Termina el encuentro. Lamentablemente no pudo llevarse los tres puntos el equipo de progreso. En buen momento, Dalo. Qué año malo para mí. En este buen momento. Y al, al, fi, al final no tenés que relatar el domingo Uruguay contra la Hungría, Daro, por las dudas. Te, te está viniendo mal el, 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 el plano internacional. Igual arranqué yo la mufa, sí, ¿no? Diciendo yo... que se venía el tercero, se venía al tercero. Te, te lo recalcaron en el chat. Progreso está más cerca del tercero que ellos del primero. Y, y, y bueno. O sea. Sí, claro. Sí, Errando penales. Penales, eh, también, penales. También. En mi defensa está eso. En mi defensa claro. está eso. No, en no, mi defensa no, está, está eso. Bien. Aparte es un buen equipo, es un buen equipo. Se nota que es un buen equipo. Sí, sí. sí dices es un buen La verdad, juegan muy bien, sí. Seba los conoce y sabe que son muy buenos. Claro, practiqué con ellos el otro día. No, y... no, no vamos a... Obviamente no vamos a dudar de los rivales, ¿no? Pero la ventaja de haber dado dos penales a, a mano del rival, de, no, 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 es, no es poca cosa, porque en realidad tuviste la chance de irte un montón de goles más arriba. Y no lo, no lo conseguiste. No, Por era errores, el 3 a 0. No propio, ¿no? Era el 3 a 0 y el 3 a 1, eh, sí, el 3 a 0 y el 3 a 1 respectivamente, o sea, era casi partido. Sí, señor. La, la, verdad, que, la verdad que sí. No ligaron tampoco porque, bueno, que errar dos penales, si bien mérito del arquero que, que los atajó, pero bueno, a una serie de pareja y Progreso tiene con qué remontar esta, este arranque. Defensor arrancó bárbaro, mejor imposible. Cerrito ahí con Bruno, arrancó 4 de 6, un buen arranque. Yo lo que tengo, para, para comentarles así a la pasada, que justo Michael me lo pasó, Defensor sí. está primero con 6 y más 7, Estudiantes con 6 más 2, San Lorenzo de Paraguay con 0 menos 2 y Vikings 0 con menos 7. O sea, Defensor cierra eh, la semana como el líder del grupo. Sí, Bien, por el famoso Laverage. Sí, sí, tiene un más 5. Lindo, lindo salto, lindo salto. ¿Y qué mejor, qué mejor para arrancar la, la, arrancar la semana de esta manera, no? Para el equipo, para el equipo defensor, para culminar de la semana de Liga, porque mañana no nos vemos. Mañana por, por el clásico del fútbol uruguayo. No, no vamos a tener liga, así que la semana cerró de buena, de buena manera para la mayoría de los equipos uruguayos. La, le, Cerrito, Cerrito y Defensor fueron los que cerraron con, sumando puntos en todos los partidos. La carreta ganó en uno, empató en, eh, ganó en uno perdió en el otro. El equipo de, de Progreso perdió en uno y empató en el otro cuando lo, cuando lo iba ganando. Así que bueno, eh, son cosas que pasan. Para poner en contexto Superliga. Cerrito, Progreso y la carreta, los tres primeros con 28. Montevideo City que con 22, con 19 Plaza Colonia, 18 para De Rebote y Defensor Sporting, 16 para el equipo de Anubio, 15 para Central San José, 14 Peñarol Wolverines, 13 Racing y Toli, 12 Villa Teresa, 11 River y Central Español, con 10 Wanderers y con 4 Deportivo Maldonado. Es lo, lo que acarrea a los equipos que están acá en, compitiendo en este momento. Algo, algo raro, ¿no? Porque. Uno ve a, a un equipo como, como como defensor estar acá en, en plano internacional y va con 18 puntos, y equipos como Wanderers, que tienen una buena calidad de jugadores, con 10 puntos en Superliga. No, no, no es algo para, no es un detalle menor. Sí. Te cuente Seba que la juega, ¿no? Porque cada partido está complicadísimo. Sí, son buenos todos los cuadros, todos, todos te pelean. Y, y bueno. Wander tuvo mala suerte también. Se desarmó bastante. Y bueno, están peleándole ahí. Nosotros también la estamos peleando. Y Racine está... No estamos bien. Y bueno, viste que dicen que sos el DT que le gusta más comentar que... que estoy para jugada. la parándula. Últimamente estoy para la parándula. <laughs> no, le atribuimos, no le atribuimos solo a eso, ¿no? Los resultados, obviamente, pero... No, no, no. A ver, esto, esto es un juego y obviamente... Hay cuadros que juegan mejor que vos. Y hay semanas que, si metes un 6-6, te colgas más arriba. Y hay semanas que, si no ganas, mirá la, mira, mira la fatídica de abajo, de ahí cerquita. Es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, gente, nos vamos cuando son la, la una de la mañana clavados. Eh, gracias, Bruno. Gracias, Eva. Gracias, ¿Sí? Gastón. Bueno, nos estamos viendo, Brice. Gracias por invitarnos. Nos vemos, muchachos. Estamos arriba. Estamos arriba. Que, pa que pasen bien, que tengan buena noche. Nos vemos el domingo, Gastón. ¡Va! <laughs> ahora no, no sé. sé. Ojalá <laughs> que tengas un comentarista de verdad y no tengas que venir yo. Eh... No, no, no. No es por vos ni nada. O sea, es... si me llamas. Ojo, o sea, me tocó Alemania. Me tocó Alemania. Cuatro puntos metimos. Y ahora, me, ahora metí 6 de 6 con defensor. Ojo. Y Diego viene metiendo Diego metió me 4, de bueno, de metió 4 de 6. Por un flor de trabajo y no 4 de 6. Sacar puntos sacar a punto 260 AMS. Una locura. Está loco. Una, una bestialidad lo que planteó Uruguay. Bueno. Nos vemos el domingo. Que pasen bien, que descansen, que tengan buena noche. Chau, chau. Vamos no